aquí andamos, ya andamos de regreso. Aquí su compa Israel. El compa Jus, alias el bisnieto de Juan Sin Miedo. And we got some special guests, and we got Junior in the cut too. Di algo, Junior, para que la gente sepa que estás echando pedos. What a do, pobre. Ahí está mi compa, ahí está. Y tenemos unos special guests today. Tenemos al los de la bandeña, al compa Gramo, alias el Edby. Su nombre es Gramo, alias el Edby. ¿Verdad? Y mi carnalillo, Cristian. No tengo el gusto, compa. ¿Cómo se llama? Cristian Loya. Ah, Cristian. Y el Ey pa' anda también por ahí, nomás que anda bien pinche. Ya saben cómo anda ese güey siempre. Nunca habla el puto. Ey. O sea, ¿qué andamos? Acaba de salir del bote ayer el güey. Saludos. ¿Ah? Salud, salud, mi compa. A ver, saludcita abro una pinche cerveza ahí, viejo. Otra, para que se oiga bonito la güey. Ahí abras otra. Vámonos, para que vean que no son mentiras. Andamos aquí con el compa Elby. Saludcita. ¿Cómo ha estado, viejo? Pues al puro tiro aquí, contento de madre porque andamos de vuelta en este pedo. En y este pues, pinche business, y ¿no? Aquí pues regresando con los camaradas de que lo conocen uno desde los peda, inicios, ¿sí? De peda y de todo el rollo. De compas de la peda y compas de eventos. De viejo. Eventos y todo el sí, rollo sí. Aquí con los compas de After Party, por para adelante. Viejo. Mi viejo, pues para empezar, mi compa Eddie, pues para empezar, viejo. ¿Cómo empezó este pedo de la bandeña? ¿Cómo empezó la carrera del Gramo? ¿Cómo...? ¿Cuántos años tenía cuando se echó el primer Gramo a la vez? No, si lo queda ver que la raza yo creo malinterpreta las cosas, va. Pero eso dicen que, ¿cómo dicen? El león no es como lo pintan. Hey. No, el pedo del Gramo empezó, estaba yo morrillo y toda la vida he sido flaquillo y chóquela, chaparro. Chóquela. Ey, saludita. Le dieron el pinche nombre Gramo, que no pesaba ni una pinche libra. Ándele, un tío que en paz descanse, ya falleció él, estábamos allá en el TR y ya ven las básculas esas de México donde pesaban el maíz y la chingada. Simón, esas que están así, ¿verdad? Estaba morrillo y me acostó en la báscula el güey y le menió a las pinches pesas. Nah, ese no pesas ni madre, güey, el pinche Gramo. Y ahí estaba la raza en el rancho. Y de ahí el Gramo, y no, el Gramo, sí. Y el Gramo, desde morrillo, como desde unos 3-4 años. Tanto pinche, yo pensé que le decía el Gramo por el pinche chichiflín que se echaba. No, yo te dije ese. ¿Qué es eso? Para empezar, ¿qué es eso? ¿Y a qué huele? ¿Larizazos? Sí, no, nada de eso. Y así fue como se quedó el Gramo. Y ya, pues, cuando llegamos para acá, pues que empezamos en todo este pedo, ya como a, ¿qué sería? Como a los 15 años empecé yo en la música. Sí, mi compa. Anduvimos ahí en los duranguenses también. Los duranguenses, sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo, viejo, sí. Sí, pues o sea que para todas épocas, ¿verdad? ¿Usted no era uno de los príncipes? Simón. ¿Sí? Ey. ¿Sí, verdad? Sí, a huevo. Le digo, o sea que la raza ahorita, mucha raza se ríe, la chingaba, pero el duranguense fue una época. No, sí, es una época como, chingona. ¿Cómo esto de los corridos? Pegó chingón en ese tiempo. Y pues uno estaba morro, yeah. Le gustaba la música, y pues qué vas a tocar, lo que está sonando, ¿va? Y es duranguense, mi compa. Sí, entonces soy de Durango también, y pues ya ahí le empezamos, y fue donde aprendí. Por eso también estoy agradecido a la música duranguense, porque fue donde aprendí. Pues no sé mucho, ¿va? Pero lo poco que sé. Y ya duré ahí un tiempo con un primo. Empecé primero con unos camaradas de Zacatecas. Arriba Zacatecas, compa. Arriba Zacatecas. Y ya después de ahí. Otra pinche. Salud. Qué bonito. Iba a Jerez, hijos de la chingada. Saludcita. Salud. Este también pistea, por pura Arizona. Aquí cada vez que dicen Zacatecas nos emocionamos, compa. Sí, Zacatecas. A la otra. Y sí, ahí empecé con esos camaradas y ya. Pues anduvimos un rato pero pues ya, la neta, cuando salimos en lo del duranguense, ya era un pinche desmadre en ese pedo, ya estaba muy cabrón para que un grupo pegara así, pues como anduvieron los grandes, ¿verdad? Pero de todos modos, los príncipes sí subieron, mi compa. Pues anduvimos, en el Acapulco. Sí, era lo que le iba a decir, en el Acapulco, ahí en Hannover Park. Sí, ahí era. Pero for a local duranguense group, you guys are one of them. Ahí andábamos y ya pues pasó el tiempecillo y como en el 2008, a mediados del 2008, andábamos ya en un grupo yo y mi primo que traíamos y ya me abrí yo, le dije pues que trae otros planes. Fue cuando empecé a lo de la bandeña, porque yo quería ya, o sea, a mí siempre desde morro como que me han quedado un poco, bueno,
No sé si me quedan o no, pero yo me siento más a gusto cantando corridos y rancheras. No, sí, sí. Y ya yo quería hacer más ese pedo, pues el duranguense sí era un poco más este, se fueron, echaban sí. corridos, pero se fueron más a lo romántico. Es que romántico. El chichiflín no pega igual, bro. No da. No pega igual. No dan ganas, neta. No dan ganas. No dan ganas, como que. Sí, ocupa como un que, corrido. Como que se avientas uno y como que no te da ganas de echarte el otro. Sí, no, y con los corridos dijo un compa, me echo uno y me dan ganas de echarme el otro. Sí, sí, sí. No, y así empezó el pedo y ya me salí y duré buen rato, buscaba músicos y todo. Y de hecho, pues con el compa Paul, saludos para el compa Paul. Nos navegamos en la peda, yo ese cabrón, machín. Y un día estábamos bien pedos y le dije, hey, güey, pues tú tocas el pinche teclado, güey. Le dije, vamos a hacer un grupo, agárrate una acordeón de teclas. Y de ahí empezamos, pero yo ya lo empezamos con el 2009, y no te miento, pero me aventé todo el 2009 buscando integrantes, y nadie, güey, nomás le decía, hey, me decían, pues, ¿con quién tocas o qué? No, era un duranguense, y la chinga, no, al rato le hablo, viejo, para ver qué hacemos y todo el pedo. Y ni madre. Ya no regresaban las pinches llamadas, sino que empecé a hacer una grabación yo de lo que, del proyecto que yo quería hacer como bandeña. Ey. Y ya agarré un tubero, dije, para ver si me grababa y así, todo el pedo, que era el Chango, saludos para el compa Chango, también, si ¿sí lo conoces, no? Ahí está atrás, Chango. Viejo, ahí está atrás usted, compa Chango. El Ape. Sí, el compa Chango anduvo con la Karen, sí, anduvo sí, con sí, muchas sí, bandas sí, de aquí, sí. Era de los, compa, de los meros sí. buenos de la tuba también. Y ya cuando vieron el proyecto, fue como pude agarrar músicos para bandeña. Sí, ¿verdad? Y empezamos en el mero 2010, a las meras 12 tocamos el primer evento que tuvimos. En el 2010, y de ahí para adelante la bandeña. Y cuando empezó la bandeña, güey, en esos tiempos no había de esa música, ¿no? No, sí se escuchaba allá en California. Sí, creo que los que ya estaban eran los Orejones, ya tenían como un los año. Orejones, sí. Sí, pero también andaban. Pero es sierreño, pero sí, tuba, y, andaba, y había otros, ¿quién eran? Los compas del Terre, pero o sea, como sierreño, pues, con tuba, pero sí, traían sí. el ritmo de color. Y ya nosotros empezamos con este pedo, y desde que empezamos, pues fue en el tiempo que estaba todo bien macizo. Y desde la primer tocada... Mi compa, agarrado. Y comparado lo que... Pues cuando fue duranguense, ¿verdad? Que también tuvo un chingo de tiempo como duranguense. Sí. Y también tocaba aquí en todos los lugares. Comparado a lo que es el duranguense. Y cuando se cambió a la bandeña. Que era muy diferente el pedo. El ambiente. El ambiente. La madre. La loquera. Todo el pedo. O sea que... Pues como quieran, el duranguense cuando anduvimos... Pues sí íbamos a lugares buenos. Y sí, por la raza se alteraba y lo que sea. Pero... No, cuando empezamos, es que también cuando nosotros empezamos en este pedo, fuimos como nuevo, fuimos como la nata de Chicago, la verga, ¿sí? Like empezamos shit, y fuimos, o sea, explotamos a la verga en Chicago, de ahí para adelante, baile que tú escuchabas, la bandeña, y pues... Y me acuerdo que llevaban pecheras, mi compa. Sí, era cuando se usaba todo pinche bazooka y la chingada. Me escoltaba al mayo y... Una vez se cayó una granada, güey, a la verga. Me escoltaba el mayo, el M1 sí, también ahí sí. estaba atrás de mí. El chapa y el mayo lo escoltaban a mi sí, compa. No, sí, pues era el mero pedo, ¿sí? ¿Sí? Y sí. fue... No, pues la neta para mí... Saludos por el mayo. Donde quiera que esté el viejo arriba de la sierra. No, y cuando empezamos en esto, pues la neta tuvo a toda madre, porque fue como... Pues yo estaba morro. ¿Cuántos y luego, años tenía, viejo? Yo tenía, cuando empezamos, tenía 20. Ah, sí, estaba. A los 4 meses cumplí los 21. Me acuerdo que todavía no me dejaban pistear en el merendero, hijo de pinche. Ahí estaba cantando con las putas X en la puta mano. La verga. No, y... Pero cuando empezamos el comando ahí... del X, compa. Con la de pinche Power Rangers, a ver. Pero sí, cuando empecé. Eso para mí fue lo mero perro porque... Pues era como que éramos... Pues nos tenían por fama, ¿sí? Porque en Chicago nomás había duranguense, güey. En los bailes, duranguense o tamborazo. Y en ese tiempo nomás éramos nosotros y bandas. Y bandas, ¿eh? Bandas. Ya después, al poco tiempo, fue cuando a los mesecitos empezamos a escuchar que huevos con chorizo, que venía siendo estilo especial. Estilo especial, sí. Ey, pero sí, cuando empezamos, y pues sí, pues, para mí siempre va a ser la bandeña lo mero chingón, porque sí, fue cuando todo el mundo... Pues no todo el mundo, pues, va, pero no, todo Chicago pero, sabía pero, y aquí a estados alrededor. Sí fue, you were influence to other people, bro, para empezar a hacer a cosas diferentes. Porque ahorita ya, pues, ya todo el mundo tiene norteños y todo eso. Sí. En ese tiempo no escuchaba eso, bro. No, y luego en aparte... En ese tiempo yo jalaba puros pinches tamborazos o... Es lo que se jalaba, pues, en esos sí, tiempos, bro. Sí, y aparte, siempre... Hubo varias veces, pues no siempre, pero hubo varias veces que yo llegué a escuchar
a otros camaradas que querían hacer el rollo de la bandeña y no les funcionaba. O sea que hay en veces que uno como músico oyes un género y dices, eso está pegando, yo me aviento a hacer eso porque me va a ir bien, pero no es eso, o sea no. que la armas y tienes que tener la carisma, sí, caerle bien a la sí. raza, saber cómo la pasión, ser de ambiente, todo. Sí, porque pues hubo varios que trataron de hacer el pedo que yo traiba, o sea, porque pues fuera de ello, no lo inventé yo, ¿va? Pero ya, fue el primero de Chicago. Sí, digo, como sí. yo ya lo había escuchado con este Julio Preciado, sí, no sé si han oído que ese vato siempre ha metido acordeón. Sí, y, el Tigrillo Palma, en ese tiempo creo que estaban los Bucanas. Los Bucanas, sí, pero yo cuando hicimos esto, nosotros a Bucanas todavía ni los conocíamos. No, una sí, vez hasta esos vatos nos pusieron en un video los Bucanitas. Y le puse una chingue pa' ese, ya ni en el mundo lo hacía, compa. Sí, sí, pero, sí. o sea, no es eso de que uno empieza así, como yo después si alguien lo hacía, no decía yo, los bandeñitas. No, estos pinches géneros vienen de, yo creo, desde con nuestros abuelos. Sí, atrás. Sí, 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 que, sí. Que hay músicos, ese güey que toca la tuba, véngase, hijo, y usted que toca, también, cabrón, véngase. En los tiempos de Chalino Sánchez estaba este compa que se llamaba, este señor, todavía está vivo, pienso, se llama Lombardo Higuera. Ese señor traía ese estilo, el que traemos nosotros, nomás que obvio que antes pues era como más sencillón el pedo, sí. pero traía acordeón, traía tarolas y todo el pedo. Y yo como nunca había visto aquí nada de eso, dije pues hay que hacer eso. Pues eso sí, mi compadre, que en Chicago, el primer como grupo así que norteño, bien prendido a la verga y... Like the first niggas, bro, that I heard was you guys. Yeah. I didn't even know shit, like, the first time I heard you guys, I'm like, man, what the fuck is this, bro? Hey. And it was even crazier because it was like we know Ervi, sí, and it went from pasito duranguense to no mames, me quiero echar un chichiflán. Se puede corbata, bro. Se like puede, what the fuck? Ervi never made me feel like this. Ervi never made me want to do this in my life. That's your fault why I do this shit, bro. Dijo un tío, resulta que la puta soy yo. El Ervi se fue de chambelán en el escenario con chaleco y corbata. Pinche sicario con chaleco y machuca. No. Era todo un sicario loquillo. Hijo. Pero era, la primera vez que, like, when I heard you guys pause, I was like, hey, bro, I'm playing in this new group, this new norteño, we got two, I'm like, what, nigga? Hey. Ah, dele, vato, dele. We heard you guys, I'm like, vergas, este pedo, qué pedo, güey. Sí, no, estuvo cabrón ese pedo, porque, te digo, la primera vez fue ahí en el indoor de Hopper State. Hey, fuimos... No. Y me acuerdo que esa vez el tubero que íbamos a agarrar nos quedó mal y era la primerita tocada y nos ayudó un tubero que traía la Valle Verde. ¿Se acuerdan? Valle Verde en aquellos tiempos. Sí, buenos compas, ¿eh? Ey, también saludos para todos los gallos y que andan ahorita en diferentes bandas. Sí. Y fue y nos ayudó y pues hicimos medio un cagadero y todo, pero porque el vato no se sabía, pues traíamos que pinche las vacaciones del jefe y que todo ese pinche pedo. Y gente pensaba que eran composiciones mías. Pues no sabían que ese pinche pedo nosotros ya lo traemos de Alfredito Olivas, de todos esos artistas. Sí, pues yo los empecé a ir del 2008, ¿va? Hey. Y agarramos y, no, de ahí empezamos y pues ya para el siguiente fin de semana teníamos el Merenderos, cuando recién abrieron en la 31 y Cícero. Hey. Y dijimos, fuck, no podemos ir con un tubero nomás así como vale, verga, que vaya ayudando. Porque el vato sí se la rifaba, pero no conocía las rolas, entonces pues sí como que... La medio cagatea uno ahí en el escenario. Sí, sí. Y ya fue cuando le hablé al Chango. Y el Chango ya anda ahí como en que tres, sí, como entre buenos días y buenas Chango, noches. ¿Con quién tocado o qué? Chango se acababa de salir de la Encantadora en ese tiempo. Ah, pues y está apenas se andaba ahí ayudándoles a la gaveña. A la, no a la bandeña, a la a gaveña. La gaveña. Ah. Y de ahí decidió venirse con nosotros. Y nos pelamos al Merenderos y yo ahí sí estaba nervioso porque estaba hasta la verga. Y el Merenderos era un lugar perro, güey. Usted, era compa, creo que estaba en el quinto, no, creo. Sí, este güey yo creo que tenía que tendría... Estaba pintando con los lápices grandotes, yo creo que gordos ahí. Este cabrón tenía como unos 3, 4 años, yo creo. Sí, no sé, pues ni qué. Pero... se cayó la jica de la chingada abrazada. Me llamo Pepe. Ay, pero Henry. Pero ahorita, ¿con cuántas pulgadas le gana ahorita de estatura? De estatura. Porque le faltan varias. Nada, sí, no, creció más que yo el cabrón. No, es que aquí en el pinche Estados Unidos, quién sabe qué vergas les dan de comer. Así es mi canal, también mi canal creció más grande que yo. Allá en México, pues a pura pinche pastura la tenía. Aquí les dan crecicida, chingada.
¿Verdad? Sí. Sacos de mayonesa ya. Sí, eso, todo el pedo. No, sí le digo, ya en el pinche mere, sí iba nervioso hasta la chingada. Y luego, pues era el lugar, todo el mundo quería tocar en el puto merendero. Sí, me acuerdo que en ese tiempo creo que hasta estos camaradas de Alacranes les hablaban ahí al mere para que los metieran, porque había que, pues el no ahí todo se había parado. Y no, pues uno ir al pinche merendero, o sea, era como que lo... Era mero, lo caché de ese tipo. Es que ahí abrían a las 9 y para las 9:10 ya estaba hasta la verga el puto... Era como el Madison Square Garden de Chicago, ¿no? Ah, huevo, porque la neta... Era uno, el halos de... Uno como músico, te hablan y te dicen, hey, de 9 a 10 en un baile, y dices, puta madre, que se van a la verga, voy a ir a tocarle las mesas. Sí, y sí. Tú quieres un puto horario, sí, perro, donde ya... Sí, donde te esté escuchando, sí, la gente, que pues me oiga la raza. Y luego aparte, pues estábamos empezando y nos decían, ¡ey! Mire, para que se den a conocer y de ahí van a salir 10 jales. Sí, y la chica. Pero no, gracias a Dios que cuando en Bandeña, pues la neta, teníamos que llenar todo desde las pinches 6 de la tarde a empezar, porque toda la raza siempre nos querían por ahí a las 12, 12 una... Que porque decían que cuando tocábamos nosotros se consumía a lo pendejo. ¿Y qué se consumía? ¿Y se respiraba? Macizo, hijo de puta. Se consumía todo. No, bicho. Hasta enchiladas. No nos tocó taxas de ahí, hijo de su pinche madre. Las taxas del perico que vendían los cabrones. Y era cobrado estilo Iván Fernández, 20% de lo que se vende. Sí, no, no nos tocó pura verga, pero. Yo no dije nada, pero que. Pero a la verga. No, y está cabrón, pero, o sea, sí, se puede, de que se puede, con ayuda de grandes o ayuda de chicos. O sea que cuando tú le echas vergazos, no ocupas a la gente. Echarle vergazos, es como like we always say, bro, échale vergazos, don't quit. A don't nosotros. Quit, bro. No, en el principio, bro, nunca te va a ir bien, bro. Siempre va, tienes que tener, you gotta be patient, bro. Es que la neta era, el pedo está así que... Uno en veces anda haciéndoles favores y la chingada a la gente que está acá, porque pues para que te alivienen, va, para que te levanten un poquito, te den un estirón. Pero tú les echas la mano y esa gente... Se les olvida, güey. Se echan pedos en tu cara a la verga porque tú estás acá. Entonces mejor retírate y échale putazos y te va a ir bien. Si te amarras un puto huevo y en lo que quieres, te va a ir bien. No ocupas de todo mundo para que te vaya bien. No, no, no. Pero, o sea... ¡Ah, compa, échale un pinche trago! Ya se me había olvidado que era hasta pinche poeta. Porque a nosotros también, pues, nos descalificaron del V-Live. ¿Oh, sí? ¿Y eso, mi compa? Pues, no sé qué pedo. O sea, que ni yo sé bien qué pasó. Pero el chiste es que me mandaron a la verga. Le dije, ¿quién pues, fue? Le dije, pues allá la voy a comprar un ranchito para que se venga conmigo, compa. Ahí él vi el lugar de este Iván y... Sí, lo... pues, yo no sé qué pedo. El chiste es que a mí me llegaron... Cuenta el chisme, me llegaron, vete el chisme. Me llegaron los recados. Los recados que nosotros íbamos a pisar pura verga el V-Live y todo. Que pues, le dije, pues ok. Le dije, pues gracias a Dios que hay un chingo de... Compa, el V-Live está a la 26. Usted que cae en la V-Live, vamos a ir al V-Live. Ya hemos ido ahí, pero el V-Live de la Milwaukee. Okay. Pues no sé, el pedo es que una vez tuvimos una tocada ahí, pero haz de cuenta que yo no sé quién vergas dijo que nosotros íbamos a tocar. Entonces era en como en junio, julio del 2010 cuando habíamos empezado, teníamos meses. Entonces yo andaba con mi jefa. No me acuerdo qué chingada andamos haciendo, nosotros vivíamos allá para Joliet y en la pinche radio, que noches de V-Live y que la chingada, sí, y que sí, la sí. Bandeña, y era un puto martes, era un martes, y yo me quedé como, a la verga, le dije, pues sí. Porque hacían los bailes los miércoles. Los miércoles, martes. Y dije, mañana tocamos ahí, dije, ¿cómo chingada vamos a tocar si la mitad de mis músicos andan en Texas? Porque desde que empezamos... ellos tenían una boda allá en Texas y dijeron, hey, nomás esta fecha no agarres jales porque no vamos a estar. Y ya más o menos me enteré por dónde venía el putazo y le hablé yo al compa, que no tenía que ver nada con Iván y nada de ellos, y le hablé y le dije, hey, le dije, yo no puedo ir a tocar. No, pues es que no sé cómo la vas a hacer porque no le podemos quedar mal a este vato y que la chingada. Le dije, es que cabrón, y este vato tenía mucha la costumbre de ponernos en flyers y no, todo, para que y no gente, me avisaba, para no, que no, la gente piense que se sí, van a no, tocar. No, y, o sea que el pedo es que él me ponía y yo cuando lo miraba, sí, güey, vas a tocar de 12 a 1 o que de 10 a 11 y que, y le decía, ¿cómo voy a tocar, güey, si ni me has hablado y yo tengo otros sí, jales? Wey, no mames, y así me metieron en el V-Live, nos metieron pues,
Y le dije, pues yo no me puedo presentar, güey. No voy a ir a hacer un puto cagazón al Villa, porque el Villa pues, también era la pinche. El, era un el Villa era el mejor lugar de sí. todo Chicago. Wey. O sea que. El Villa era original, güey. Sí, era o sea que los fines de semana son el merenderos ni pa' qué. Pero no. Los putos miércoles, el Villa. Se yeah. chinga, el V-Live se spa. Chingaba a la mansión. A no, todo. Es el mejor. Y luego estaba bien grande. Ese lugar estaba perro. Estaba grande. ¿Para qué, güey? La neta, ese pinche lugar era una chingonería. El V-Live was the best. Y yo sí me agüité, pero pues, o sea, que me agüité, pero dije, pues está cabrón. O sea que tampoco no me. Pues si me agüité y le chingaba, pero no me entienden, pues yo qué putas voy a hacer, ¿sí me entiendes? O sea, no voy a ir a hacer una presentación. ¿Y qué le dijeron, mi compa? Nunca va a tocar ese lugar. Después me llegaron que yo nunca iba a tocar ahí por haber quedado mal, por no haber ido a presentarme. ¿Y ahora qué? ¿Está el lugar abierto, mi compa? No, ese lugar yo. No, ya tiene chingo. So, usted ya sigue pisando, mi compa. A la verga, no, ya lo quemaron. A la verga, mi compa. Sí, no, y así fue en varios lados. Que o sea que en veces. Pues ustedes como promotores saben cómo está el pedo. Ah, sí, yeah. sí, sí. Y en veces, uno llega y estás ahí a la hora que tienes que estar y todo, y luego te quieren cambiar los horarios y todo, y uno no puede porque te tienes que ir, pues te tienen que entender. Luego después, así nos pasó también en otro lado, que llegamos y luego que espérense porque no hay gente. Pinche, como 3 horas esperando y luego le digo, no, pues ya no puedo. Y al último les digo, pues ya no puedo, le digo, ya me tengo que ir a la verga porque tengo otro jale. No, que si se va, ya no vuelve a pisar aquí. O quedamos mal aquí. Pero allá a mí me iban a pagar y luego le digo, pues de perdido de menos pinche la mitad para la puta gasolina o pues unos putos 100 para la gas y todo. No, y que ya no vuelves a pisar aquí, pues váyanse a la verga. Tampoco le voy a andar lambiendo los putos huevos. Es que te digo, se ve peor uno porque lo haces y al rato te traen del culo y dicen, este pendejo lo tengo a mi pinche gusto. Y no es la de ahí. Mire, mi compa, es igual los promotores. The same shit that goes on with the promoters is the same shit that goes on with grupos. Huevo. Nosotros no sabemos lo que está pasando con los grupos, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando con los promotores. Es la misma pendejada, viejo. O sea que es como ahorita todo este pinche pedo de los morenos y los que los, en todos lados hay mierdas a la verga. En los paisas hay gente que vale verga. En los huevos. Donde quiera hay cacas, dijo un tío. Sí. Entonces, o sea que no está uno para estar echándole la culpa a aquel, ni al vecino, ni al otro. Hay que cada quien amarrarse un huevo lo que uno dice. Y darle matices, y si vergazo. No le gusta a mi compa, pues ahí estamos. Pero o sea que en veces la raza no reconoce sus putos errores. Es lo malo. Y pues sales mal, porque si a ti no te gusta que se limpien el culo contigo, vas a salir mal ahí. No, sí. Y está cabrón, pero... Pues fuera de eso, no, pues nosotros aterrábamos todos los demás pinches lugares, privadas, a los perros. Mi compa, a ver, pero ya nos estamos adelantados. So, del merenderos se reventó, ¿verdad? Sí. ¿Y luego qué pasó de ahí, viejo? No, pues ya de ahí para adelante, pues se vino el jale a la verga. Tocábamos de lunes a lunes. De lunes a lunes. Chambeando, y en las privadas, eventos, porque... Se me da que antes, yo creo que en los 2010 y eso todavía había muchos más eventos que ahorita entre semana. Ahorita todavía hay día madre que ya, pero desde aquellos tiempos... No, en aquellos tiempos había un chingo de eventos. Más privadas, ahorita ya no, la gente ya no hace privadas. Ya está más escasón las privadas. O si te agarran en privadas son como más menos horas y todo ese pedo, ¿sí me entiendes? O gente, los chacas, van a agarrar el grupo más barato para poderlo tener unas 5 o 10 horas. Los chacas. Nada, mi compa. Sí, pues ya, como ahorita, mira, como antes, nosotros íbamos a una privada y nos agarraban pinches 7, 8 horas, 10 horas. Sí, sí. Y a nosotros. Ahorita, el cabrón que tiene una privada de 10 horas, pues tiene cierreños, porque es lo más barato, ¿sí me entiendes? O sea que andan tumbando. No cobran barato, no estoy diciendo que es música show, no, porque a mí me encanta el cierreño y todo el pedo. Yo no estoy diciendo. Pero o sea que obvio que un pinche grupo de 8 cabrones va a cobrar más que... Sí. Como ahorita a nosotros nos preguntan, ¿cuánto cobran? 7.50. ¡No chingue! En el 2010 yo lo contraté y me cobraba 500. Sí, cabrón, hace 10 años. Ahorita ya es otro pinche pedo.
quieren que les cobre uno 500 y eso te cobra un cierreño. Sí, y son tres cabrones. ¿Yo cómo les voy a cobrar $500? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos? Somos ocho. No, pues son chicos. Ocho y luego el que les ayuda a sí, pues sí, sí. Y luego el primo del primo del primo y el otro primo del primo. Mi compa, no al conoce... último somos una banda, la verga. No conoce un dueto, pero que no sea un dueto, que nomás sea un güey y que me toque unas 10 horas. Así me hablan en vez de, oiga viejo, ¿cuánto cobra la hora? No, pues 7.50. Oiga, pero si se viene nomás usted y el de la guitarra, ahí va a haber perico y va a verse. Aquí fue la chingada. ¿Y quién le dijo que yo vivo el perico, sí, cabrón? No, chingue, le dije, no, no, si quisiera, pues mejor compro a la verga y no va a tocar. Por de estar soportando a otro cabrón, mejor me soporto a mí mismo. Sí, no, la raza no. Ya ahorita, la neta, la raza no respeta, no respetan. Pues más como antes te respetaban es un poquillo antes, más. No, es que ahorita ya la neta todo el mundo es mafioso. ¿Sabes qué, mi compa? Ya antes, todos son mafiosos. Sí, no, no. Ahorita tú vas y antes te miraban como, ay, güey, ahí llegaron los de la bandeña y la chingada de todo. Ahora traes a la pinche Recodo y no falta el güey que está ahí enfrente. La Recodo. Así la como, que bájate a tocar aquí la tuba, la verga. Que sí, sí, no, está cabrón. O sea que se le respeta a esa raza, ¿va? Pero sí, también pues deben de tenerle como, un respetillo es como a los... cuando hicimos la posada, Chaca Posada, ¿verdad? Y eso era... eso la bandera. Pues ellos fueron, ustedes fueron la Chaca Posada. Sí, sí, sí. Tardes, pero seguro. Eso sí, siempre tarde. Bueno, pues ese día, ese evento se llamaba Chaca Posada, ¿me entiendes? Ajá. Y gente me empezó a decir, hey, bro, ¿cómo matan las botellas? Hey, bro, este evento no es para ti, güey. ¿Cómo que no? Por este evento me estás preguntando cuánto va a costar una puta botella, güey. Sí, hey, güey, ¿eres Chaca, güey, o no, güey? No pregunte no, a la ¿cómo verga, ¿cómo vas a preguntarme cuánto cuesta una puta botella, güey? Pero vamos a comprar tres. Dale, ¿cuántas sí, hay? No, ¿a cuánto me van a dar tres? Te las vamos a dar a lo que cuesta cada una, güey. No, y la neta, la raza que realmente trae billetes, esos vatos ni pregunta. Ahora aparte va uno y yo les toca. Yo pura cerveza, mi compa. No traigo billetes, pero de todos modos, pura cerveza. No, y de la raza que realmente anda, que traen sus movimientos de la chingada, pues uno no va y les pregunta, ¿qué compa, qué se dedica? Pero va y lo atienden a uno a toda madre, cabrón. Va se siente uno como en la pinche casa. Ey, cobro tanto. No, no hay pedo. Acaba uno de tocar, hasta unos 50 pesos extra le dan a uno. Es algo, ¿sí me entiendes? Vas a otro lado con otros cabrones que andan pinches llenos de cadena y que la chingada y todo. Y luego cargan todo. Oiga, viejo, pero ya que está aquí... ¿Cuánto nos la deja? Pues, cabrón, aquí estamos ya. Es overtime, negro, la mitad más, cabrón. Y son 30, cabrón. Tiempo y medio, cabrón. Sí, no, hay de todo aquí. Pero pues, lo bueno es que les gusta el ambiente. Pero usted en sus tiempos, cuando la bandeña estaba chingón. En su mero apogeo. En su mero pinche... mole. ¿Le tocaban unos compas macizones o qué? Hijo de pinche madre, cabrón. Sí, no, nos llegó a ir a tocar a unos pinches lugares que llegaba uno y luego había puras pinches casitas así y de repente ¡pum! Porque lo que la gente no sabe es que hace 10 años la gente tenía más dinero. Ahorita los güeyes de ahorita... Pues ponle que si hay mucha raza, hay raza bien alta. Pero antes era billete. Pero ¿sabes qué? Como ahorita, como la raza, yo pienso que toda esa raza es más discretona, no anda es que tanto. Está más cabrón el son pedo. Son más discretos. Ahorita los sí. Yo a veces miro la gente en mi Snapchat, ¿verdad? La gente que se cree así chaca y todo, ¿verdad? Y el otro día subí un Snapchat, ¿verdad? De que dije, hey, porque yo miro, ¿verdad? Sí, destapan sus 1942, sus clases azules, ¿verdad? En las privadas, en los basements, en los garages. Pero luego los miro en los clubs destapando puras bucanas 12. Sí, a huevo. Hey, manega, si te gusta tomar a ti 1942... Toma donde tú, quiera, tú, va. Donde quiera vas a tomar eso, manega. Al menos que no la tengan, la huevo. O solamente que no la tengan. Pero, anyways, van a tener una 18 de perdido. Destapa una 18, güey. No, ¿para qué te vas a ir a lo más baratón, güey? No, y así se... Cambian los precios y cambia el sabor de repente, sí, ¿verdad? Sí, no, está cabrón, está más amargo el pedo. Está más a caca, hijo, sea cabrón. Sea donde sea, mi compa, una cerveza. De perdido tengo $5. No, sí, es que yo también pienso que antes, cuando en el tiempo que nosotros empezamos, era cuando andaba empezando todo esto de los corridos. Entonces... como que la raza iba más a los eventos porque no se usaba tanto así como que tanto pinche... O sea que antes ibas tú a un pinche evento y el VIP... Mayo, en el VIP, si era pa 50 personas, había unas 30 personas. Era un puto VIP, güey, lo disfrutabas. Sí, sí, sí. Disfrutabas del pinche VIP. Ahorita, no mames, un puto VIP...
está peor que el pinche lo normal del baile. Hay más gente prefiero una, en el VIP que en el baile. Yo prefiero una puta mesa en lo normal que en el puto VIP. La neta que sí. Pues pinche, que no es que una persona importante a la verga, sí, ¿no? En el VIP. Y ahí pues está uno como cigarro a la verga, así pinche bebé. Te echas el trago y ya para cuando le vas a un trago ya no traes a la verga toda la pinche mano pegostiosa a la verga donde se te tiró. Y antes sí, ese era el pedo. El VIP era VIP, ¿vale? Sí, no, y luego, cuando mirabas para el VIP, luego se miraba que estaba diferente. El pedo, o sea, que no. Pues yo en ese tiempo, tenía 20, 21. Y volteaba yo para allá y era la raza de 30, 35. O sea, que ya se miraban los vatos más macizos. Ahorita cualquier cabrón de 16, a este cabrón nomás le cuelga una pinche cadena y una gorra Gucci a la verga, le digo, di que eres Shaka a la verga ya. ¿Sí? No, ahorita va uno a los bailes y los Shakas son puros morrillos a la verga. Y está cabrón porque de repente sí hay morros que son Shakas, que sí traen los huevos bien puestos, pero es un 5% a la verga del puño que están ahí. Hay unos compas que sí están macizos, Diego. Sí, no. Y que están morros, Diego. Sí, pero pues el respeto para todos, va, lo bueno es que apoyen a la verga. Canten las rolas. Sí, a mí me vale madre al final del día si traen billetes o no. Nomás lo que sí no me gusta es cuando le faltan el respeto como al grupo. Nada, eso sí no se los permito. Pero de ahí para adelante que digan que venden kilos de tortillas y la chingada, maíz y frijol y la verga, me vale madre. La gente que le pone las pinches dólares a la tuba. Ey. Escupe. La pinche limpieza que le tiene que meter que el pinche tubero. Para que estos cabrones le pongan 10... Un billete de uno, güey. No, 20 pesos que no mamen, bro. Y el Po no me va a dejar mentir. El primo Po. Pregunta, ese vato, cuando nosotros íbamos a esas tocadas, el tubero, 1,500 de puro pinche que le aventaban a la tuba, el vato. Unos 1,500 bolas le sacaba. El vato se tenía que ir a los pinches car wash a meterle porque de repente la tuba no quería pitar, se le quedaban pegados los putos billetes adentro por la salida y todo ese pedo. Le sacaba, decía, no, ¿que cuánto hicimos este? No, pues que hicimos que como 1,500 tocando el sábado. Y pero éramos 8 cabrones, no éramos 3, éramos 8 y sacamos como 1,500 y cobramos barato. O sea, al tubero, ¿verdad? Cuando le pegan la feria al tubero, ese a él, pa ese, él. Es para él. Aquí en Bandeña es para el tubero. Si a este cabrón en la guitarra van y le echan $100 en la bolsa, son para él. Aquí no andamos como otros culos que, hey, no, que tenemos que... No. Okay, ¿quiere billetes, güey? Pues toque la pinche tuba, la verga, ¿verdad? Pues es el que le avientan más ahorita, pero... No, nosotros respetamos eso. Yo siempre lo respeté y nunca me gustó andarle quitando a la gente lo que no es mío. Viejo. Salud. Por no ellas, alcanzo, aunque mal paguen. Sí. No se crea, no me va a ir la mujer. Me pongo el chico que ya no. Herbie, I got a quick question, bro. ¿Cuáles eran las rolas más que siempre pedían, siempre? Porque yo me acuerdo de una rola que se aventaban, que yo siempre, que cada vez que la tocaban, pinche, la aventaban chévere, calzones, un chingo de viejas. Primo, la de... Y aviente el guarache una vez. Si me gusta la marihuana. Sí, la marihuana. Creo que una vez le aviente el guarache. Esa es pinche rola. Con razón me desmayé, viejo. No, sí, la pinche marihuana, la ando bien arreglado. Esa puta rola nos llevó. ¿Todavía la toca esa? Sí, todavía la... apenas hace que 2 semanas estuvimos en una fiesta y llegamos y luego me empezaron a pedir. Yo decía, esta raza pues nos tiene que... No, sí, ya el último, el morro me decía, no, yo lo seguí ahí por el Tequilas en el 2010, dice, y pinche... Todos esos pinches rollos. Ya el Tequilas también fue un pinche lugar prendido en el 2010 que se ponía bueno. Sí. Y luego lo pararon y luego ya después lo empezó Don Frank y volvió a pegarle. Y Frankie, saludos para el compa. Saludos para el compa. Aquí Don lo vamos Frank a tener en el pinche parque. Saludos para puro Zacatecas, el viejo que se porta. Mi papá, decía que era mi papá. Pues estamos igual de amarrados, vive ese viejo. Arriba Zacatecas. Sí, no, esas rolas eran las que pedían. ¿Cuál otra? Pues que nosotros cuando empezamos estaban que los 500 balazos. Oh, hey, mi compa, y en un tiempo... Los quería firmar, ¿no, viejo? Cuando acababan de pisar. Sí, cuando empezamos... Porque they were going to get signed. Sí, sí, con Ramiro, el hermano de Regulo Caro. Ok. Al que mataron. Al que mataron cuando andaba con Gerardo Ortiz. No sé si se acuerdan que nosotros tuvimos un evento en el Mariela. Saludos para el compa Tony también. Y cuando lo mataron, también mataron el contrato. Se maurió toda la verga. No, el pedo es que cuando hicimos ese evento en el Mariela... El Gerardo Ortiz todavía no lo conocía la raza para acá. Todavía no, pero nosotros ya traemos la en preparación y todos los pinches corridos. That's my shit, entonces, bro. Este,
cuando tuvimos ese evento, me acuerdo que llegamos yo y otro compa ahí al lugar y nos estaba Tony ahí y luego nos dice Tony, oye, güey, me acaban de marcar que aquí andaba el cabrón que es que inventó en preparación. Dice Tony, sabrá la verga quién es, güey, pero que si lo dejan entrar, que porque el morro no tiene ni 21. No, oh, pues le digo yo, no mames, Gerardo, tío, le digo. Dice, pues yo no sé, güey, pero que es el cabrón que compuso en preparación, güey, que anda en promoción aquí. ¿No era como un miércoles, un jueves? Era un lunes. Era un lunes en el Mariela. Y lo, creo que andaba, lo traían estos compas de los Comales. Sí, pues son primos, creo. Algo, andaban con él, ey, y... No, le dije, pues a huevo, le dije, pues uno emocionado, le dije, el pinche Gerardo Ortiz, pues uno lo escuchaba sus corridos, sí, y la chingada, que... Pero ese vato vino a hacer promoción aquí porque quería venir a hacer un evento y creo que vino a hablar con Iván y ellos y a promoverse para pa ver si manejaban algo. En ese tiempo se meneaban él y Régulo. Y ya le dije, Simón, y ahí estábamos y pues en ese pinche evento así toda la pinche gente ahí enfrente cuando nosotros estábamos tocando, todo el mundo estaba enfrente. ¿Y levantaban calzones o no? De repente también, hijo de pinche madre, así como hasta medio sangreteados los güeyes. Y luego ya estamos ahí. Estábamos ahí. Yo preguntaba que ya andaban cagados, tú dijo sangreteados. Dije, esta cabrona se echó mucho perico y anda sangrando. Le anda sangrando la nariz. Y este... Ya estábamos ahí y se subió el Gerardo Ortiz y todo el mundo así como que cuando subió, porque pues toda la racilla estaba ahí enfrente viéndonos a nosotros y la chingada. Y ya cuando que hay hasta unos videos ahí en el pinche YouTube, se ven pa' la verga porque en aquel tiempo no había tanta calidad como ahorita. Sí, sí, era el pinche, el flip phone. Ey, sí, se subió y ya cuando dijimos que Gerardo Ortiz, el que había compuesto... sí, pues toda la raza de volada y ya ahí empezamos y esa vez se acabó el evento y nos venimos a comer aquí. Pero al restaurante. Pero tocaron con él, ¿no? Como una hora. Sí. No, ese día nomás se subió y cantó dos canciones. Oh, porque okay. No sé si él había compuesto la del Comando del Diablo, pero hizo un dueto con Noel Torres. Y como nosotros la traíamos y se subió a cantar la de preparación y ya estaba ahí y nosotros todavía estábamos tocando y le dije, pero ya no sabía el vato cuál cantar y luego dice, ¿cuál? Le dije, pues la del Comando del Diablo y le dice, no me la sé. Dije, este cabrón es de los míos, saca canciones y no se las aprende el güey. Y ya, en esos tiempos no había iPad, sí, no, yo no agarré una libreta, hija de su pinche madre. Ya que he buscado la pinche rola. 500 verga. Páginas. Sí, hijo de pinche madre, pinche me mojaba el puto dedo. Ya, a ojear la libreta, la verga. Media hora. Y ya cuando acabamos ese día, se acabó el evento y nos fuimos a comer a La Flor, la taquería La Flor, ¿cómo se llama? Al lado de los monos. Y ahí llegamos y llegó él y Ramiro y me mandaron a hablar a su mesa. Y ya hablamos y Ramiro me dio su número y todo. Y dijo que nos quería trabajar y todo. Pero ya nos había hablado a nosotros los Twins. Culiacán. También Twins quería firmar. Quería firmar, pero... Ahí con los Twins nos enteramos de un chingo de desmadre. Que traían unos pedos y... La neta, pues yo ya venía... ¿Como estilo Rancho Humilde o peor? O sea que yo creo... Pues yo no sé cómo trabajan esos vatos, pero... Pero... O sea, se oye que tapa la verga el pedo, ¿va? Yo no estoy diciendo nada, pero así se ve todo lo que pinta. Entonces, nada, dijimos, está cabrón. Dijimos, es que nosotros aquí, locales, estamos haciendo billetes, estamos haciendo lo que nos gusta y llegamos a dormir a nuestra casa. ¿Cuál es el puto plan de irnos de aquí a otros putos estados por putos $200 cuando aquí yo me iba con pinches $1,000, $1,500 a dormir a mi casa? No le iban a pagar más. O sea que ellos te prometen la luna y las estrellas como a las morras, ¿verdad? Que le dicen, no, hey, yo te bajo la luna y la estrella y te descuido los calzones. Y yo ya venía toreado del Duranguense. Yo ya venía toreado del Duranguense. Dos veces nos metieron la verga ahí. Entonces dije, nada, ya no me va a pasar a la verga. ¿Quién ya, el Duranguense quién, mi compa? Había unas... Pues es que en realidad de repente no sabíamos si realmente era la compañía o gente que se hacía pasar por compañías. ¿Sí? Sí. Como ahorita puede que a morros los ven que traen talentillo o algo y le dicen, trabajamos para Deli y todo esto, y los morros se van a emocionar en vergüenza porque ponen Deli en el Facebook. Sí, o el Jimmy o algo, se emociona la raza, los morros ahorita, los que están morridos. Y de volada les avientan las grabaciones que tienen y todo. Y nos habían chingado en el Duranguense. Y yo ya aquí como...
El compa ese Ramiro, no, lo que me platicó tuvo chingón, pero como que no... Porque o sea, yo ya me quedé con una espinita de que será cierto. Ramiro y Reglo, de lo que yo sé, son buena onda, vato. Hey. Pero sepa cómo... Sí, no, y yo lo que dije, en este grupo nos está yendo... Es que luego me decían, tienes que firmar, pero en el momento que firmes, que 3-4 años, el grupo ya no es tuyo, güey, el nombre es mío, nosotros. A la verga y todo. Oh, váyanse a la verga. O sea, pero le iban a ¿por dar qué un va billete? A ser tuyo algo que yo estoy levantando desde abajo, güey, y tú nomás vas a venir a carrear billetes? Está como el pinche coyote, ¿no? Que no le quitaron su nombre. Algo así andaba agüitado el compa, sí, está llorando la verga, el pobre. ¿No ha visto ya las entrevistas ahí con el Avi? No, he mirado una que otra, pero... So, ese compa dice que el nombre del coyote ya no es de él. Hijo de su puta. Se quedó con $0, ahorita que anda quebrado. Le quitó todos sus pinches Instagram, su Face, todo, bro. No. Es que pierdes todo, es que todo lo que tenga que ver con tu nombre va a valer verga, güey. So, todo. Le dijeron, hey, mi compa, queremos que firmes con nosotros. Sí, mira, que nosotros, tú vas para arriba, cabrón. Nosotros te vamos a meter en los eventos con Gerardo y con Regulo y todo esto. Y te emocionas a huevo. Pues a huevo, puta, uno está no... morro, güey, no sabes. Y luego Gerardo Ortiz y Regulo en ese tiempo eran las la pinches vergas, las meras vergas. Sí, o sea que eran los número uno en este pinche género del corrido. Era cuando apenas estaban hasta sí, arriba, güey. Y entonces hasta los del grupo se enojaban conmigo. Me decían, no mames, güey, que háblale, que la chingada. Le digo, es que está cabrón, vato. Le digo, luego vamos a hacer eso y nos va a pasar lo que muchos. Al rato a venir a valer verga Chicago otra vez y a tener que cambiar nombre y todo. Y hay veces que uno piensa que no, pero con el simple hecho de que te cambies el nombre ya no es lo mismo. No. Puedes traer los mismos integrantes, todo el pedo. Y estos son consejos para los grupos. Para los morros. Para los nuevos, güey. O sea que no saben qué pedo. Yo sé que todo mundo quiere, o sea, cuando andas en la música, todo mundo quiere estar en ese pinche escenario donde haya 5,000, 10,000 personas, ¿va? O pinche baile que te metas que esté repleto. Sí, haciendo billetes. Ándale, haciendo billetes. Pero la vida no es color de rosa, la verga. No. Ellos vienen y te hablan flores y todo, y uno inocente. Lo que la gente no sabe es que esos dos agents, right, bro? Sí. Agarran, van a Chicago, agarran tres, van a California, agarran tres, van a Nueva York, agarran un chingo, güey. Sí. Y de 30 van a decir, pues uno de estos güeyes va a pegar. Yeah. Ey. Y el que no pegue, pues... Y sabes a que... A la verga los demás. Otra cosa, que antes... Cuando antes en la música, yo me acuerdo cuando estaba morro, por nosotros que somos de la edad, no sé si se acuerdan ustedes, pero uno llegaba a oír que, pues grupos nuevos, pues como cuando yo estaba morrillo, que en mis 5 años, que Los Temerarios, por decir, sí, que yo oía que a mis tías pinche limpiando ahí con los pinches Temerarios. Eran grupos nuevos, pero grupos que el promotor que los agarraba, el pinche jale del promotor era hacerlos artistas. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea que ese promotor que agarraba como a Los Temerarios o algo, ese vato se iba a encargar de que ese pinche grupo estuviera allí en la cima. ¿Y dónde están todos esos grupos de antes? En la pinche... Porque el promotor, si agarraba 3-4 grupos, a esos 4 pinches grupos les metía interés y a todos. Y les chingaba, ¡ey! Yeah. Sí, grabaciones, componga. Hablaba con gente, ¡ey, tengo un grupo! Todo. Chingón, ahora, bla, bla, bla. Ahora, o sea que te ponían en un pinche lugar, perro. Ahora, un pinche promotor, este es su puto trabajo, meterse a YouTube, ves que un grupo tiene 1,000,000 de vistas, lo agarras, lo firmas, pum, lo traes aquí y allá, ya no se oye, una patada en el culo, y el grupo que esté pegando, y el grupo... Sí, ¿cuántos grupos no se han muerto en estos putos 10 años, que eran grupos perros? Porque los promotores, sale otro grupo que está poquito pegando, y se olvidan mi del compa, grupo y perro. Perros, perro. Y no nomás eso, bro. Son dueños también como de tus cuentas de Spotify. De todo el pedo. Y lo de YouTube, que la gente no sabe que YouTube paga billetes. The monetization on YouTube, todo ese pedo. La bandera pone un video, vato. 1,000,000 views. Pero qué pedo, ese dinero, ¿para dónde se va? ¿Se lo van a dar a usted? Sí. No, esos vatos, Lolo, pues que porque ellos son tus promotores, ponle que te dan algo, pero a huevo se tienen que clavar ellos. Una cena de langostín, no sé. El otro día estaba oyendo, no sé qué artista, estaba mirando que... Ay, qué pinche artista era. Don Omar, del reggaetón. Que Sony se empezó a quedar con su feria y todo era para... Que, o sea, que si él hacía $10, 9 eran para Sony y $1 era para él. Y Don Omar es... Era la verga el vato, madre, ¿verdad? Era él y Daddy Yankee. Y estaba viendo apenas el otro día que puso el vato que ya va a regresar porque ya se le acabó el contrato. 8 años estuvo fuera
Por eso no ha sacado música entre por eso, yo decía, ¿por qué el puto Don Omar ya no ha sacado pinche rola? Ese vato era mi ídolo, el pinche Don Omar y el Tego Calderón a la verga. Para todos los morridos que escuchan pinche reggaetón ahorita, pinche no, Don Omar y Tego eran la verga. Escuchen los cabrones para que vean lo que era la verga. Guasa, guasa. Entonces yo me quedé. Guasa, yo me quedé. ¿Por qué el pinche Don Omar ya no hace rolas? Y el otro día estaba viendo una entrevista del vato y dijo que porque Sonic, si él hacía $10, $1 era para él. Así y es. 9 eran para Sonic. Y dijo que se vayan a la verga. Estos vatos no van a tragar lo que... Sí, lo que yo estoy haciendo y construyendo. Este vato se esperó 8 años para terminar su contrato y ya va a regresar el güey ahora sí. O sea que no hay como chingarle uno solo. O sea que a lo mejor si hubiera firmado con este... Dell Records, ¿no? Pues no era Dell, pero no sé qué compañía traerían porque la neta ni le pregunté ni nunca le marqué. Pero no quisimos firmar y... Y pues como dicen por ahí, por algo pasan las cosas, ¿sí me entiendes? A lo mejor si hubiéramos hecho algo así o algo, nos hubiera llevado la verga. Y pues gracias a Dios que aquí andamos todavía echándole chingazos. Después de que nos tomamos un año de descanso. Y luego ya fue cuando me traje a mi carnalillo también. Y aquí anda bien calladito. Y aquí anda. A ver, mi compa, mande saludos para que Es serio el vato, es seriezón. Se la lleva tranquilo, pero... ¿Es serio o es el toque? Es una de dos, ¿va? Es el churrusmay. No, pero ¿sabes qué? Lo estoy poniendo al tiro porque trae más o menos ahí el mismo estilillo para la cantada que yo. Y así, sí. Mi compa, y ahorita la bandeña, ¿qué va a estar tocando? ¿Los nuevos corridos, los pinches? Nuevos corridos. ¿Los tumbados? Traemos... No, pues los tumbamos para un lado. No, ¿sabes qué? No, la neta... Saludcita. Vámonos. Arriba Zacatecas. No, la neta, salud por Zacatecas y todos ellos. Ahí, echamos otra cerveza para Zacatecas. La neta, tan perros los corridos. Es como le estaba diciendo hace rato del Duranguense. O sea que todo es una época. ¿Sí me entiendes? Ahorita hay raza que dice, pinches corridos vale verga y todo. En tu pinche época, güey, tu música también para los más mayores que tú valió verga, ¿sí me entiendes? ¿Y sabes qué? ¿Y saben qué? Los corridos tumbados, es their own style of music. Sí, están perros los vatos. Hay gente que no le gustan las rancheras, hay gente que le gusta la banda, hay gente que le gusta el tamborazo, hay gente que le gusta el norteño. Hay gente que no le gusta la cumbia. Hemos ido a París, hay para todo. Hemos ido a fiestas donde nos dicen, hey, no cumbias. No, low key, bro. I've been talking mad shit about corridos tumbados, but I've been jamming. Ya ve, hipócrita. Es que no, la neta. He's not lying, because I've been in his car before. And I sit there, I just start laughing. Hey, my nigga, you know this is a corrido tumbado. Straight rancho humilde shit, right? Hey. And he just start laughing. No, because they got good shit. No, la neta está tan perro. They got their own shit, pero... Yo pienso que más que nada como uno, como músico, como aquí en Chicago, yo me fijo un chingo en el Facebook que gente habla mierda de... Músicos hablan mierda de la música. Compa, ¿por qué ahorita...? En esta época la gente está hablando so much shit on Facebook. ¿Sabe que esto ha sido siempre? Como yo que andaba en el... Ha sido siempre, donde quiera que llegamos. Llegaba a Laos y... Pinche garras de corridos que ustedes cantan valen verga, que mochan cabezas, que la verga y que... Siempre ha habido, nomás que el pedo es que ahorita todo el mundo está en el pinche... En el internet, güey, en el pinche Facebook y todo se ve. Pero siempre ha sido la misma mierda. Y es lo que yo digo. A mí, de que la gente hable, me vale madre, ¿va? Yeah. Pero lo que me da coraje es cuando músicos hablan de música. Como veo aquí la gente de Chicago, los músicos, y lo... Nah, que pinches corridos tumbados valen pa' pura verga. Y que esto... Compa, si usted es músico, no hable mierda de otra puta música. Respete la música, verga. Porque la neta, anda en lo mismo, güey. Y no lo que usted hace, le gusta a todo el mundo tampoco, la verga. No, es cierto. Yo siempre lo he dicho, güey. Y me da un puto... Y tengo compas. Y si van a ver este puto video, ellos, los que hablan mierda, van a saber. Y me da coraje que hablen mierda de otros músicos. Porque como esos morros, güey... Regáñenlos, Diego, regáñenlos. Valen verga. Pues no valen, no valen tanto los güeyes porque allá están, güey. Están allá arriba, güey. Entonces... yo no digo que soy fanático de los corridos tumbados, pero sí me gustan. Pero no soy una persona que te digo, lo estoy oyendo todo el día. Este cabrón todo el día está ahí y me los pone y la chingada y todo. Y tan perros. Oigo cómo toca, porque muchos dicen, pinche garra de música basura y que la verga. La neta, si eres músico y le pones atención, hay muchos que están bien perros. Y no tienen la fama que deberían de tener. Son unos poetas, y hay otros güeyes que realmente la música valen verga.
y los tienen acá nomás por una puta canción que les pegó. Oye, eso sí. Y les digo, la neta, uno como músico, mira, a mí la neta no me gusta la salsa, pero mis pinches respetos para la gente que toca salsa, güey. Son unos putos musicazos de la chingada. Y te puedo oír una canción o dos. Hay varios géneros que no son mi gusto, que yo no los escucharía. Hay géneros que no son gustos para todos. Pero yo no me voy a poner a hablar mierda de ellos porque ellos también están chingándole así poquito como yo. No, para mí, mira, yo ahorita no puedo fumar, ¿verdad? Pero honestamente, si yo ahorita pudiera fumar, I would probably hear some tumbado shit. Exacto. You know, some tumbado shit, I would... right now I can't. Pero para pistear, echarme unos chiflinis, to some tumbado, not, I can't do it to all of it. Mira. Pero... si voy a fumar motita, me voy a echar un toquecito. Unos pinches correos. Unos tumbaditos, yeah, because no, I'm not gonna smoke weed to fucking Julio Preciado, my nigga, you know what I'm saying? Y luego, you know, that's my nigga, no, that's my nigga. Pero para Julio Preciado, I'm gonna get drunk, my nigga. Y me voy a echar unos chuchiflines, you know what I'm saying, my nigga? Pero unos tumbados, the minute I could smoke some weed again, I don't got probation again. My nigga, I'm gonna smoke some and I'm gonna enjoy some. Not all tumbados, but I'm gonna enjoy me some tumbados. I'm gonna I fuck around getting Rancho Mil tattooed on me, my nigga. A huevo. Nosotros empezamos después de toda la matazón y hijo de su pinche que se armaba, la balacera que traemos. Empezamos a aventar un chingo de corridos de mota. Marihuano, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo me la pasaba bien puto marihuano todo el puto día. Entonces, gente podía decir, pinches corridos vale verga, pero yo estaba bien puto loco y los oía. ¿Y sabes qué es lo más bonito de andar marihuano aparte? Que no ocupas a otro cabrón, güey. Si no hay nadie con quien, pinche match, tú solo quemas a la verga y ellos los putos corridos. Yo siempre quemaba en mi cuarto, bro, quemaba, because I always felt like I looked retarded in front of people. So me gustaba, a mí, yo cuando solo moto, o maybe con otro compa. Sí, o sea que esa madre, los munchies, esa pero, madre, si pero andas si con no, compas. Yeah, pero si no, pero andar con un chingo de gente, mi person, la forma que me pega a mí la mota, no me gusta andar con un chingo de gente. Sí, o sea que el plan es para relajarte. Relajarte, me relajo, o en mi cuartito, bro, y I hear some fucking music, that I have my get high music. Así estábamos, mira, nosotros íbamos que a tocar pa' Texas, vámonos, unas dos pinches onzas de mota pa' el camino. Verga. Ey, póngale a la pinche el estéreo a quemar a los perros, güey. Pinche nos paraba la chota, güey, algo, y me bajaba yo en verguiza la troca, chequeando la troca y todo, para que no se arrimara, porque pinches troopers estaban perros, la verga. Qué what the fuck. Los super troopers. Humillante y la chingada y todo, y al último nos dejaban, pero éramos más como, aunque hubiera, no era mucho, cuando fumábamos, no era tanta la gente que había, ¿sí me entiendes? Sí. Más que cuando íbamos a tocar, pero pues era otra raza. ¿Por qué paró de fumar, viejo? Porque, pues, empecé con un desmadre y la chingada, y luego me dieron, dijo mi jefe, un yujajay. Me dieron también un DUI, un desmadre. Pues, me pasé de verga. O sea que también mi padre, Dios, le da uno la mano y uno le agarra la pata a la chingada. Sí. Y me alteré y, pues, ya tuve que parar por cosillas, ¿va? Y todo. Pero yo digo, pues, al rato que ya pueda, pues, ya me eché mi toquecito, pero ya va a ser diferente. Me había dicho, viejo, que fumando le afecta la voz, ¿no? O sea que, sí, yo, personalmente, yo cuando quemaba, yo me seco, de por sí yo soy de borronca. En vez de llegar a las tocadas y, no chingue, güey, ya viene bien puto malo, güey, ya no puedo hablar. No mames, le digo, así hablo a la verga. Pero cuando. Es Pascual, que sí, me echa noche. No, cuando quemaba, puta madre, dos, tres canciones y bien puto seco a la verga. Y ya no podía, ya no podía cantar, entonces. Pues como a mí me pagaban para cantar y todo el pedo, pues sí. Yo iba a hacer algo bien. O sea, no iba a ir a ponerme bien puto loco en una fiesta si yo sabía que iba a valer vergas. ¿Sí? Exactamente, no, pues sí. Entonces yo acabando de tocar, a quemar y todo el pinche día quemando. Y mi vida era quemar a la verga. Yo fumando era feliz y todo el pedo. Y te digo, yo he escuchado un chingo de corridos. A lo mejor también por eso ahorita no les pongo tanta pinche atención a los corridos así tumbados porque... si me pusiera un toquecito como que... sí, los, y sí. Empiezas a oír el pinche... sí, es que es diferente. Esos ya no son... se consideran corridos probably, right? Pero, sí. Pero es... esos no... you're not gonna see them en una pinche coleadera, ¿me no. entiendes? No. Ándale. Y puede que ahorita los metan... porque al final del día los morros les vale verga... sí. Y lo van a llenar. Pero no los van a tener en el establo tocando... no. No, lo, sí, hay que decir, este... los como, tendrían para el baile. Como mi primo va a tener un culiadero de entre socios. Ellos no van a agarrar a alguien, bro. Y les vale verga porque vengas siendo alguien de rancho humilde. Sí, pero no.
quieren pinche tamborazo y banda. Sí, algo que, por lo que es para la coleadera. Algo que, and they're older people. Ellos, hey, they don't want to hear fucking Natanael. A ver, mi compa, pero para pa calentar ahorita el terreno. Saca la guitarra. A ver, mi viejo. A ver, hey, pero espérese. De perdido diga una palabra para que pinche digan, este compa se habla, no es mudo. Un saludo para toda la gente de Durango, Santiago Papasquiaro, oh, arriba de la sierra. Arriba de la sierra, viejo. Si habla. A ver, a ver. ¡Ay, verga! Esa me salió con espuma y todo el pedo. No, es que yo digo Santiago Papasquiaro y me altero. Ah, también. Está igual que nosotros, no, pues, ¿verdad? Bueno, me emociono tanto que hasta a mi niño le puse Santiago. ¡Ah, verga! No, sí, no, no, no. Tengo un morro, le voy a poner Zacatecas. Yo le voy a tener que llamar Jerez. O Rancho Los Aparicios. O el Niño Jesús, ¿ves? Yo soy el Niño Jesús. Y luego, la mujer es de Jalisco, de Mazamitla. Le digo, pues así le ponemos a la niña para que no te agüites, Mazamitla. Ay, verga. Y qué bonito. No, sí, pero, no, no, está chingón. Le digo, esos morros, pues qué bueno que les está yendo bien. Y es algo que sacaron. Y es como dijo ese morro, no son corridos, corridos. Es como rapeo. You know what, para toda la gente, we just be seeing you talking shit. Like, honestamente, honestamente, man, respect to everybody who makes music. Tumbados, everything, every type of genre of music. Doesn't matter what the fuck it is. We sit here and talk a lot of shit, pero at the end of the day, se le respeta la música. Nosotros como promotores respetamos todo tipo de música. Bro, we've done EDM shows, rap shows, y even when we got into EDM, we got into it, no sabiendo the type of music. And we don't rock around and bump into EDM, ¿me entiendes? Y es que pero cada quien, o sea que nosotros aquí estamos ahorita criticando porque estamos en confianza, sí, y es algo que va a ver la raza y todo, pero al final del día cada quien tiene su opinión y respeto. Cada quien tiene sus gustos, los gustos míos no van a ser de otra persona y así es. Sí. No, so, no, respetos para todos, bro. We just, like I said, la sierra. No disrespect to nobody, man. We just sit here. Es puro cotorreo at the end of the day, man. Arriba. No hago que compuso. Que compuse. Para ver si se los podemos aventar aquí un pedacito para que vayan viendo de lo que premisas de lo que vamos. Del compa. Esto se llama Allá por la 26, para la gente la que le gusten los corredones. Arrímate para acá para la segunda, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ahí se puede más o menos. Ahí le gritas, güey. Ahí va, dice. Dice más o menos. ¿Cómo me gusta trabajar en esta linda ciudad de los vientos, que es Chicago? Libretas hay para aventar, es lo que hay para menear. También quemo, no lo niego, buena escuela yo agarré allá por la 26. Esas calles peligrosas, no fue fácil para crecer, varias muertes yo me aventé, era la mía o la de ellos. Aunque no estoy orgulloso de esta vida que me tocó, pero cuando toca, pues te toca, de nada me arrepiento yo. Lo hecho ya hecho está, gracias a mi super por cuidarme. Ahí están de los nuevos correones que vamos a grabar. Ah, perro, hijo. Ahí están composiciones de Mr. Grams. Un correo vamos a echarnos a la del Rey de la Sierra. A ver, a ver. Envidiable. En fa. En fa. En fa. Fa. Ahí están, sí, vámonos. Estos son de los música. Corridos covers de los compas. Bueno, no sé si lo compusieron ellos, pero se lo escuchamos a los aleres del barranco. Y son de los corridones que nos gustan, de los que no pasan de moda. Yo lo vámonos. Compuse, Fierro. Ese corrido yo lo compuse, viejo. Vámonos, pues, dice. Vámonos. Una envidiable capacidad de tener tanta gente al mando. ¿Cómo le hace y cómo le hará pa' que siga trabajando? Ha de ser porque el señor también empezó de abajo. Fue buscando y encontró cómo llegar a la cima, y jamás se imaginaba lo mucho que subiría. Lo respeta todo el mundo por su gran sabiduría.
ya conocen al Señor. Se imaginan de quién hablo, aquel que vive en la sierra. Del Chapo yo estoy hablando, le dedico este corrido, este que están escuchando. Vámonos. Mi compa, muy chingón. Otra cosa que nos ha gustado a nosotros siempre, sacar corridos que no todo el mundo trae, ¿sí me entiendes? Exactamente. O sea, como no es por ser mamón ni nada, pero ahorita como los corridos que andan ahí, que dos celulares y eso, ya los toqué en el 2010, 11. Ya pasaron de moda. Y está chingón, son corridos bien perros. A ver, viejo, abra su cerveza, viejo. Pero como ahorita toda la raza los anda tocando y todo. Los dos celulares ya pasó hace mucho tiempo, ya tiene que tener unos 4 o 5, ¿no? Sí, mínimo. Vipers y la chingada todavía. Sí. O sea que el pedo que está chingón. Ahorita ya más bien la gente no debería traer celulares, hablar en persona. Sí, mejor. Pero o sea que nos gusta traer, o sea, diferente. Porque cuando regresó la bandeña, sacaron la de 18 libras, mi compa. Que esa canción nadie la había escuchado. Sí, pues la sacamos porque en el tiempo que paramos, hicimos un grupito, yo y este cabrón y otro compa, Enriquillo. Arriba el pachón, para el viejón, hombre. Arriba el pachón. Y hicimos nomás algo ahí para el cotorreo y fue cuando sacamos la de 18 libras y nada de la traba. También sacamos la de, ¿cómo se llamaba? Cuervo Sierra. Esa canción está perra, viejo. La sacamos en Cerreña y después ya. Échese la de Cuervo Sierra, viejo. A ver si me acuerdo. ¿No? Esa está perra. Vámonos pues, ahí lo va complaciendo al compañero del hombre con la oreja del señor, más conocida como Cuervo Sierra, y dice... Y arriba Zacatecas. Soy la oreja del señor, hombre en comunicación, un cuervito allá en la sierra, protejo y una barrera, atento yo de los radios, así no muy consiguiera. Checo yo bien el camino, que esté libre de peligros. No tendré muchas acciones, tengo una muy importante. Por si no llegan los guachos, ya estamos en otra parte. Soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra, allá en San José de Cañas, entre cerros y veredas. Yo bien mi trabajo a la orden, señor Barrera. Ah, muy chingón, mi compa. Ahí traemos. Pues es que traemos puro corrido perro. Ey, mi compa, ¿y cómo piden las canciones? ¿Cómo piden los corridos? ¿Cómo es el pedo ahí? Como nosotros para sacar. Sí, para su tocar. No, es que esa es otra cosa que... Y de hecho, como cuando hemos cambiado de integrantes, nos dicen, hey, pues es que mándame el set, güey, que pa tener el set y saber qué es lo que vamos a tocar. Pero a mí siempre me gustó en la bandeña, yo empezaba el set con 3 canciones. Un corrido, una rancherona y una cumbiecita. Hey. Y a como yo miraba la raza, yo nomás tenía 3 canciones para empezar. Si la raza se alteraba, porque casi siempre se iba a ir a corridos. Sí. Pero si ya miraba yo que también ya les metí otra cumbiecita en el set, pero yo el set lo hago en el escenario. A mí no me gusta que practicar un puto set y luego voy y lo toco aquí y luego me voy y luego lo mismo y luego me voy y luego para el otro fin de semana me vuelves a ver tocar y dices, después de ahí va a seguir hasta acá. No, a mí me gusta a como veo la raza. Y había veces que hasta nos bajaban del pinche escenario ya los promotores porque, tengo otro grupo, güey. Y yo, otra cosa que no me gusta es parar. Como yo, se acaba una canción y que se quede la puta tuba tocando. Sí, pinche popurrí. Eso estilo rancho, es viejo. O sea, cuando vas a una fiesta ya que una privada de unas 5 horas, pues dices, pues ya es otro pedo, pues tienes que descansar a huevo. Está cabrón para tocar 5 horas sin parar. Pero en un pinche baile son 45 minutos, 50 minutos. La puta hora que se vaya tocando. No más que sí, en veces cuando cambia uno de integrante o algo, pues de repente tiene que parar uno un poquito para que, pues en lo que se va agarrando, acomodando integrante. Pero a mí siempre me ha gustado, si vamos un pinche baile sin parar. Como dicen por ahí, sin saque, pues. Que salgan los pinches putazos machín, que no...
Y pues, ya, como ve uno la raza. Mi compa, ¿y qué consejos le tienen ahorita a los nuevos grupos? Usted que ya tiene que pinches 10 años. No, pues yo creo más de 10 años. Tengo más de 10 años. Tengo 10 años en la bandeña, pero tengo en realidad tengo como unos 16, 17 años tocando. En la música. En la música. Aquí en Chicago. Ey, y... No, no, pues más que nada que sean estables a la verga, que no anden del tingo al tango, porque pues se navegan como las putas para arriba y para abajo a la verga. O sea que si te gusta la música, también no es nomás de andar calando aquí, allá, allá, metas al grupo que va a tocar. Y amarres un huevo y compre. Sí, porque o sea que de repente se sale un güey y por culpa de ese güey se desbarata medio Chicago. Sí, sí, sí. Yeah. Porque haz de cuenta, si a nosotros se nos sale, por decir, el acordeón. Se sale el acordeón. Pues nosotros vamos a buscar un acordeonista y a lo mejor un acordeonista de otro grupo le va a interesar y se va a venir y ya ese grupo va a buscar. La gente no piensa en eso, pero aquí en Chicago, el día que te sale, cuando se le sale un músico a un grupo, dice uno, ya valió verga, yeah. Se va a hacer un desbaratadero. Sí, porque se desbarata un grupo y se desbaratan 10. Se hacen 5 vatos de uno. Aparte, como esa pinche película, nunca me puedo acordar el nombre de los... Unos putos animalitos que son como unas ratillas que se mojaban y se hacían más. Pinches películas como de los 90s a la verga. ¿The Gremlins? ¡Ey! Oh, ¿era esa sí? ¡Gremlins, ya! Yeah, así sí. Le digo a estos vatos que así están los sierreños, digo. Sí, güey. Van y tocan en una yarda, llueve y se hicieron 10 a compa, la verga. Y cuando se... Una banda. Como el duranguense. Así una banda el duranguense. Que se quiebra una banda. No, madre. Se hacen 30 grupos. Sí, cada integrante. Herbie, y ahorita, bro, ¿cuáles son tus dos, let's say, top two groups de ahorita de los nuevos grupos que están en Chicago? Aparte de ustedes. Yo, deja, yo, porque sí. Pues, es que la neta sí hay grupos perros aquí en Chicago. No, y para es lo, hay es lo más talento, bonito de es que lo, Chicago. Es lo bonito, talento. Sí, que mucha gente... Pues sí, esta no, música claro. Se desarrolló a lo mejor un poco más allá en California y todo... Pero Chicago tiene talento a lo perro. Sí, a huevo, mi compa. ¿Quién serán? Pues grupos así perros. Pues como ahorita, pues los de Secta andan muy bien. Y Secta también es acoplados. Una chulada. Están acoplados. Sí. Saludos para los gallos que se portan a toda madre. Aquí los vamos a tener a los compas, una chulada. Sí, o sea que es que dos, no tengo dos, tengo varios, pero pues es que a lo mejor hay grupos que no andan sonando mucho ahorita también, pero se me hacen perros musicalmente. Sí, como... que no estén sonando, mi compa, para sí, que pero sí, ahorita que andan... Y luego es que también, ¿sabes qué? El pedo es que yo ya no ha salido mucho. Veo videos y sí. Pues lo que salgo es para tocar. Ya no pues me han dado mucho en baile. Ya, con ya no. No, como verga, no salimos nosotros, pero si se mete ahorita el pinche Snapchat, hay parties por donde quiera. Claro, la verga. Que les vale verga. Yo no pero salgo no, a sacar hay la muchos grupos, hay muchos grupos, la neta, aquí que... Chicago tan hay mucho perros talento, que... musicalmente, como aquí la neta también el norteño con sax, esos vatos son, sí, sí. O sea que a lo mejor, no sé, a lo mejor yo estoy sin saber mucho, pero pues no conozco muchos grupos de esos aquí, pero los que hay tocan bien macizo, yeah. Los oh, cabrones. Sí, sí, y... mi compa, una chulada esos grupos. Sí, porque pues sí, como nosotros, pinche desmadre con las tarolas y todo, pero pues ese es el pinche show de nosotros, ¿sí me entiendes? La gente que nos va a entender, nos va a entender, no, y los sí, que sí, no. Sí. Pues yeah, estudien, porque, cabrones. Last week tuvimos al nuevo ejemplo, güey. Oh, pues pinche Adán ese, güey, mi respeto. Y me dijo, ¿sabe qué? No sé si se acuerde Adán, pero ese morro, pinche Adancillo, saludos para el viejo. Ese morro estaba bien morrillo y no sé si ya cantaba o no el cabrón, pero una vez estábamos tocando allá para el sur, en un lugar, no me acuerdo qué lugar era, y andamos ya ahí acabando y ya era tarde. Y me dice uno de los compas de la banda, dice, hey, allá afuera te está esperando un morro, güey. Y yo dije, ah, chingado, pues, ¿quién? Y cuando salí, era Adán, que quería aventarse una rola conmigo. Y yo ahí salí como que en putiza y todo, y me aventé una rolilla y me pelé y la chingada, y me quedé como que, fuck, pues el morro, que a toda madre que el morro fue sí, a verme. Sí, y que... Pero no podía, era un lugar de 21 para arriba. Y no podía entrar, y ahí me estaba esperando. No sé si él se acuerde, se tiene no, que acordar el cabrón. Una cosa que sí me dijo, que cuando... Cuando Patrones broke up, o sea, ey, que empezó Patrones. Que traen Patrones, que empezó un grupo, el nuevo ejemplo, pero We Honor Be como la bandeña. Órale. La de Contalolas y tú. Sí, y no, yo ese morro le digo, estaba esperándome afuera del lugar. Me estaba esperando fuera del lugar y ya cuando salí, estaba bien morrillo ese güey. Sí, sí, sí. Pues yo tenía como unos 22, ese güey estaba morro de madre. Y salí y lo, es que quiero cantar una rola contigo. Y no sé si la grabó, nomás cantamos. Y luego yo me fui en chinga y le dije a estos vatos, morro, trae un pinche timbre en la voz. Una chulada. Perro, ese le dije. Estilo, bro. Le dije, ese morrillo está perro. Y hasta les dije a estos vatos, al Edgar y a ellos, les dije,
se me hace como, me sentí mamón a decirle, me tengo que ir, viejo, porque de repente, pues como que andas en esa famita aquí en Chicago y les dices, me tengo que ir, y dicen, pinche vato mamón, pero la neta, pues teníamos otros compromisos, ¿sí me entiendes? Los grupos de Chicago tienen sí, 20 jale, minutes. Sí, sí, yeah, para ir de un puto lugar. Hey, tienes 20 minutes y estás a 45 yeah, minutos yeah, de la tocada. Mira, acabamos a las 11:30, pero llegamos ahí a las 12. Hey, no, opa, pero puro pedo. Andas allá sí, por Indiana, no, la verga, y quieres llegar acá a Elgin a las pinche media hora. Y ese morro estaba allá afuera. Y me acuerdo, pero bien, y le platico a este, le digo, no sé si se acuerda de él, pero ahí andaba afuera el pinche Dancillo, y después cuando lo miré cantando, dije, pinche morrota perro, y después nos tocó hacer una rola con este, ay, ¿cómo se llama este cabrón? Échame una cerveza al año. ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llama este? Ay, no me acuerdo, pero hicimos una rola un chingo de Chicago. Ah, con mi compa el Tejano, era con mi compa el Tejano. Oh, el Tejano es uno compa, vato. Sí. Él era el que hizo una rola que claro, fuimos un chingo de grupos de Chicago. Sí. Y esa vez nos tocó por primera vez estar pues toda la bola ahí grabando. Y estábamos grabando todas las voces. Y cuando el pinche Adán se metió a cantar, digo, hijo de su pinche madre. Ese morro canta bien perro. Mi compa, una cosa. Hay un chingo. Este, mi compa, el Boo también. De Nueva Elección se llama, ¿no? Nueva Elección. Ah, qué putos vocesones tienen esos dos morros. Al otro morro lo conozco así más o menos saludándolo y la chingada, no me sé bien su nombre. El compa, esos dos. Mi compa, una cosa que yo sé de ustedes es que los orejones y la bandeña van par en par. Uña y mugre. Una vez saludos. Es más, a esos cabrones no les mando saludos, les mando besos a los cabrones. En el chiclosto. Una vez en la pinche bodega de las moscas. Fuimos a Minnesota o algo así y fue la bandeña y los orejones. Y el promotor de Minnesota, ¿cómo se llama ese compa? ¿Cuál sería? No de Minnesota. Era Milwaukee, ¿no? Oh, era Milwaukee, ¿verdad? Milwaukee, oh, ¿se acuerda de esa pinche loquera? No, sí, mames. Estaba joven. Todos los jóvenes. Sí, no, nosotros y orejones. Y escuela de rancho. Shout out to Robbie. Sí, para mi compa Roberto, una chulada de pelado. Y todo lo de escuela, Omar. Lo que es Roberto, mi compa, es una chulada. Sí, y pues ahí se nos fue, cuando paré bandeña, ahí para allá se fue el acordeonista que traíamos, este Julito. Oh, el que tienes. Mi compa Koshi. Ah, la verdad. A toda madre, saludos. Pero o sea, que habíamos parado, ¿sí me entiendes? Entonces él, a mí me habló Roberto y me dijo, hey, güey, le dije, güey. Él es libre de hacer lo que... Sí, pues cada quien tiene lo que él quiera. Y como yo les digo, también estando aquí ahorita, los que están, les digo, hey, ustedes son libres de hacer lo que quieran, simplemente, el día que se lleguen a salir, no se salgan de la noche a la mañana, cabrón. O sea, avísame, hey, ¿sabes qué? Con tiempo. Mira, me están ofreciendo jale acá, un mes para que ay, es un grupo, pero que se salgan de la noche a la mañana valen pura verga. No, sí, mi compa. Son puros pinches vale vergas. Pero no, yo con eso, con la neta, man, y saben varios de los que estoy hablando que nomás dicen que ponen pretextos, que viejo, es que no puedo, que porque esto, que porque el otro, que váyanse a la verga, compa, tenga huevos para decir. Así la se neta, habla, viejo. La neta, yo no me voy a agüitar si me dices, ey, me ofrecieron un jale y... Porque yo la neta ahorita, como les digo, yo ya no ando tocando al 100% en bandeña. O sea que nosotros estamos agarrando jale, pero tranquilo. Ya uno pues ya tiene familia, la chingada, todo el pedo. ¿Pero qué es eso, mi compa, que no esté tocando al 100%? O sea que yo ahorita ya sí estamos para jalar a muerte. Pero por decir, como si yo toco este fin de semana que agarro jale... Pero si no hay jale, no le va a marcar a los promotores. No. Estamos libres. O sea que yo... Si agarro jale este fin de semana, lo voy a agarrar. Y ahorita no es como antes que yo agarraba jale. Todo el pinche. Me hablaban ya. Como yo antes, yo ya para estas fechas, yo ya estaba llenando julio, junio. Es que cuando uno tiene familia, viejo, es diferente. Ya es diferente. Ahorita yo no. Yo ahorita estoy agarrando jales más o menos a un mes, dos. Ah, qué chulo. Porque como ya tiene uno familia. Y luego, pues se merece unas vacaciones. Como de repente hay fiestas familiares o quieres ir por ahí. No quiero tener compromisos y decir, fuck, tengo una tocada. Mejor, pues no tengo tocada, hay que agarrar esta fecha, pero ya no agarro los jales así como con un... Como por la mayoría de grupos ahorita que llenan los pinche calendario todo el año. Mi compa, ¿cuál fue, cuántas, lo más máximo horas que ha tocado? Como 17. ¿En un día? 17 horas en un día. Vergas, mi compa. Neta, fue para... Pues fueron varias veces, o sea que no fue una vez, pero ponle que no todas las veces tocamos las 17, pero las máximas que tocamos fueron 17 horas en un 4 de julio. Puta. Empezamos desde la mañana
Y terminamos allá en el sur con unos compas, pinches vatos. Mi compa, pero mira, una pregunta que yo tengo para los músicos, que empiezan calientes, ¿verdad? Pero ya 16 horas, mi compa, ¿cómo? ¿Sí le echan ganas todavía o todavía están para...? Es que el pinche pedo que antes era pinche loquerón, así. O sea que en la peda, te vale madre, se ponía bien super saiyan. Sí, o sea que andábamos bien pedo, o sea, pisteábamos, cuando estás pisteando, porque el pedo es que esa vez andábamos, íbamos y tocamos 5 horas en un lado, y a media hora teníamos la otra tocada, entonces, durante esa media hora, en la ven, bien pinches pedos, ¿verdad? Menos sí, el chofer, sí. Pero todos bien pedos. Porque sí nos llegó a pasar que llegamos a una fiesta 5 horas y luego pisteamos y luego nos tocaba manejar 1 hora y todos así apagados. Ya cuando llegamos allá, como que ya llegaba uno crudo a la verga sí, y ya sí, sin sí. ganas. Pero no, pues en ese tiempo estábamos jóvenes y bellos. pisteamos. Y no, y es que decíamos, pistenle y hagamos una botella, porque decíamos, si se nos baja la pinche pedilla, vatos, hay que seguirle vamos dando. A estar bien aburridos. Y no, el plan era no dale, aflojarle Matías, a la verga. Sí, esa vez. Me acuerdo que mi mamá me regañaba, me decía, es que no le exageren, Edwin, porque llegué y pues dormí la chingada, y cuando me levanté en la garganta, me hacía yo así y sentía como arena aquí, bro, en la garganta. Shit. ¿Y eso qué era, mi compa? Sepa la verga. Lo bueno es que se me quitó para el otro corte, día. ¿Pinche chichimenazos? No, es que cantábamos a lo perro. Y la otra cosa que yo también, pues un tiempo anduvo mi compa Fam, saludos para el compa Fam, pues él sí me echó mucho la mano cuando saludos, pero cuando yo andaba solo, canto y luego animar a la gente, o sea que la gente piensa que, ay, este güey canta y ya, pero no, tu voz también se cansa de estar hablando, ¿es como ahorita que estamos aquí, a poco no pinches salen hasta cansados de estar nomás hablando? ¿Es un instrumento, vato? Sí, la gente dice como en veces, oigan, ¿y ustedes amanecidos qué? Pues también nos cansamos, ¿qué piensan que no? Estar hablando toda la pinche noche, aunque sea lo mismo. Mira, aquí mi compa, tocando la guitarra, sus pinches dedos andan al 100, mi compa, pero la voz, ¿qué pedo? Sí, no, es que agarra unos breaks. Y no, y ya, el compa Fan me ha echado un chingo la mano, como ahorita que anda mi compa Max también ahí con nosotros, saludos para el compa Max. También él me echa mucho la mano en lo que acabamos una canción, él anima a la gente, y ya yo tengo un break de pinche. Porque yo mis breaks eran en medio de la canción. Una cumbia o algo. Sí, o sea que en lo que echaban música, yo era mi oportunidad de darle un traguito a la pinche cerveza o agua, no, porque nunca tomaba agua. Tequila sí. Para arriba, viejo. No, pero sí, pero pues como quiera no cambio esta vida, está chingón, o sea que es algo bien bonito cuando te gusta, si no te gusta pues ni le entres, pero cuando a uno le gusta la música, está toda madre, es como ustedes, no tocan a lo mejor instrumentos ni nada, pero de promotores y todo, andas porque te gusta, ¿no? Porque... No, mi compa, es que a nosotros nos gusta tocar billetes. Y a huevo, y aunque te guste, eso no significa que no te cansas. A huevo. A mí lo que me gusta un chingo la música. Hijo. Sí, o sea, no, a huevo, y es lo que te digo. O sea, no porque nomás digas, no, ellos nomás están ahí que promoviendo y todo, te cansas de andar en verguiza, meneando. No mames, la gente cree que, esos güeyes nomás están ahí parados como chiles. No, mi compa, la puerta, los esto, grupos. Que la bebida, esto, y todo. Hay para darle a este grupo, puta madre, saque de la bolsa, compa, vaya por cambio. Y luego que, que canceló tal grupo y faltan 10 minutos para que se suba. Lo más culero es cuando cancela un grupo y una hora de puto DJ. Ahí es donde están tocando mi punto. Es lo mismo cuando va llegando uno a la puerta y, no, viejo, es que no mamen, pues qué hijo de puta madre. Hubiera agarrado otro puto jale, o sea que es la misma, por los dos lados, es lo mismo por los dos promotores lados. Promotores y músicos es casi el mismo. Y lo malo de ahorita de muchos promotores es que se atienen a la puerta. Oh, sí. Como yo me acuerdo así tiempos atrás, un promotor hacía un evento y tenía el gasto y lo de la puerta iba a ser aparte. Y ahora no, te hablan los morros y luego... Viejo, es que no ha salido, que... No mames, pues, ¿para qué hace evento? No, nosotros llevamos sobres. Para cada... Y sea lo que sea... Se evita de andar con pedos. Y menos pedo, no tenemos que correr a la puerta. ¿Cuánto hay en la puerta? No, es que está cabrón, pero está bonito este pedo, es chingón y hay que echarle chingazos porque... Pues vida nomás hay una, neta, y hay que vivirla a lo máximo. I got a question, bro. Tu carnal, bro, ¿qué...? ¿Qué piensas de todo esto, bro? ¿Tú sí le das que le siga dando después de que tú pares? Sí, es lo que... Es que mira, él está bien morro y es lo que le digo. Le digo, pero ponte bien verga y no cometas los mismos errores que hice yo. Que yo sé que a lo mejor no me va a hacer caso en todo, ¿verdad? Porque
a mí también me daban un chingo de, de consejos y no les hice caso. Pero yo a este vato sí le digo, mira, la música es así, ya sabes. Y tú sabrás lo que quieras decidir, pero yo te digo lo que es un bien, güey, porque ya lo pasé. Si piensas que yo estoy pendejo o algo, pues allá tú y chécate y métete en pedos para que veas y te cales si no me crees. Pero yo le digo, échale vergazos, ponte listo y más que nada, si te gusta la música, no la cagues porque sí... Como yo la cagué un chingo en que yo pensé que todo era peda, güey, un tiempo, güey. Yo así me navegaba bien pinche pedote hasta la madre. No te voy a decir, nunca la cagué. No, sí, porque hubo veces que realmente yo llegaba a los eventos. Pero gracias a Dios que aquí la gente en Chicago está peor que uno a la verga, güey. Y si ya llegas a tocar tarde, andan pa' la verga, güey, que ni saben qué pedo. Un que otro cabrón. Pero sí la llegué a cagar, pero es lo que le digo a este vato. Le digo, es bonito divertirte, güey, echar fiesta, andar con compas, que te quieras ir con viejas o lo que quieras, güey. Está bien, le digo, pero siempre ponte una puta línea, güey, le digo, porque, man, el día menos pensado, güey, te metes en unos putos pedototes, bro, güey. Y ¿sabes qué? Pues, not to be somebody that preach, pero estás empezando, look, honestly, hear your brother out. Esto lo que estás haciendo es un negocio, like I've said it a million times. Esto es tu trabajo. Sí. So, es como cualquier trabajo, right? Un cabrón que trabaja en una fábrica, wherever, no vas a llegar todo crudo every time, bro, porque tu manager o la gente o whatever, la o si, fiesta, trabaja, la o fiesta, si trabajas, bro, en un McDonald's, por ejemplo, right? Yeah. O en una taquería, for example, y tal vez el dueño es tu primo, tu tío, right? So tal vez te va a decir, hey, bro, ponte las pilas, tal vez no te va a correr, pero te va a decir, hey, bro, no estés llegando así, because you know what now? Ahorita tú a los clientes, you're looking, you smell, it's coming out of your pores, tú hueles crudo, sí, te miras todo bien pendejote, no estás trabajando bien, no le estás echando ganas. Y es igual aquí, como él te está diciendo ahorita, que a veces llegan a unas privadas que a la gente tal vez no nota, pero hay gente que sí nota. Que y sabes sí que nota. Este güey ni se sabe las putas letras, no sabe nada. So, esto es un ambiente and everything, but at the end of the day, como músico, como otros, yo y Israel, we're promoters, right? Yeah. Y a lot of times, in the beginning, también pedas, pero ahorita, I mean, we're older now. A lot of times, también we're drinking shit, but in the beginning, it's business first. Sí. Porque at the end of the day, hey, bro, if we're not watching the door, if we're not watching this, we're not te watching... Te van a chingar. Hey, bro, te chingan, bro. No, si no, te están chingando en la barra, te están chingando... Alguien te está haciendo pendejo. O deja tú, güey. El güey que te está prestando el lugar para hacer el evento... Exactamente. ...ve que vales verga y atrás de ti otro cabrón con hambre... He's just sitting there watching. ...esperando a que cometas un error para sacarte a la verga. Y he's gonna be like, ¿sabes qué, bro? These people carry themselves like fucking... like they're still 21. Hey. So, it's always look at... Even though a lot of people don't... They don't look at this and what we do for a living as a business because it involves alcohol, música, un ambiente. But at the end of the day, this feeds us. Es un trabajo at the end of the day. And you have to look at it like a business at the end of the day. La neta, y fíjate, yo ese fue mi pinche error, güey. Que yo esto lo hacía porque me gustaba. No era, o sea, a huevo, el dinero, ¿va? Tienes que hacer dinero. Nadie va a trabajar por amor al arte. Sí, pero man. Yo... Era fiesta. Yo, así como agarraba el billete, ahí mismo le partí a su madre. Y ahora me pongo, Adán, y me pongo y digo, fuck, man, la cagué un chingo, güey. Dice Adán, hace como 4 años, vio lo que es el nuevo ejemplo como un negocio. Hey. Prior to that, como dijo Adán el nuevo ejemplo, he didn't look at it like a business. Until like 4 years ago, he said he started looking at it like a business. Y así es, pero así es, boy, even in anything, even la gente ahorita que está tirando mierda, que have never had nothing, entra el dinero rápido, sí. And, bro, you don't know what the fuck to do, you start acting, and if you don't have somebody, a mentor, or something that's on top of your ass, guiding you the right way, y nomás tienes a puros compas que te están allí, ahorita llegamos a tocadas, bro, y veo grupos, y bien... putos pedos, los morrillos, güey, y todo. Digo, ahí está el gramo. Ahí está ese, güey. Pero, ¿sabes qué? Hubo músicos que estuvieron aquí con nosotros que compraron su pinche casa, bro, de nomás de este pedo, güey. De este pedo. Y yo digo, fuck, yo no... En ese tiempo la cagué. Gracias a Dios, ahorita ya lo veo diferente. Ira, de ahora que pasó todo esto del COVID y todo este pedo, que ya empezamos de nuevo...
Güey, con estos pinches 4 o 5 fines de semana que hemos andado chicoteándole ya, tengo una feria ahorrada, güey, que... Oh. Y no hemos tocado como en aquellos tiempos, güey, que hemos tenido jale de la madre. Yo no sé exactamente cuánto goes in your pocket, pero nomás by you telling me, if, sí, si estabas tocando, let's say, 5 tocadas, let's say you put in $75 to $100 in your pocket, in your pocket. A day, my nigga, $500. You don't really have. No lo haces ni en la construcción. Es lo que te iba a decir. Tú no tienes un overhead. No te están cobrando aquí los putos taxes. Lo que te cuesta el puto gas es all you guys are traveling in one way, bro. If you do the math and start adding all that up, bro. Es billetal, bro. Y ahorita la neta, pues tengo mi jale, gracias a Dios, donde le ando chicoteando machín y hay chamba y todo. Pero el fin de semana que voy y veo y luego llego a la... Güey, me siento millonario, la verga, ahorita. Vamos, a lo mejor no soy un millonario ni nada, pero antes, fuck, man, me la escondí a mi mamá, güey, porque pinche me andaba cobrando la renta, la verga, güey, y yo ya me los había mamado en una del 18. el lunes llegaba y no tenía para la pinche lonchera, no, ¿verdad? No, y luego mi mamá... Pues, ¿andaba pidiéndole echado a la lonchera o qué? Yo llegaba a la casa a las pinches 5 o 6 de la mañana, me dormía, y luego mi mamá en la mañana me decía, ¡ey! Déjeme el dinero ahí en la mesa porque no me ha dado la renta. Y mi jefe es de las que no te perdona, güey. A ella le vale verga si traes feria o no. Y yo, sí, es que se me olvidó que ir al banco. Y que la chingada... Y así duraba una semana porque hasta que volví a tocar. Porque antes no trabajaba, nomás de... Pues me iba bien en la música y de la música. Pero, o sea, que me iba bien en la música, pero al mismo tiempo no me iba bien porque me lo chingaba todo en peda. Y es lo que le digo a este güey. Le digo, no seas igual de pendejo que yo, ira. Le digo, en lugar de irte a gastar pinches $1,000 a las islas. No, neta que sí, bro. Porque nos fuimos... Es tener la disciplina. La gente no sabe, pero los aquí yo con el compa Yus, con el compa Israel, somos camaradas de peda también, ¿no? No, de peda. ¿Cómo nos agarramos en las islas? No me recuerde ese pinche restaurante ahorita. Pinches porque... islas. Un saludo para mi compa Andrés, hombre, que de todo se portaba toda madre. No, pero ¿cómo Andrés nos ponía? Entonces yo gastaba todo. Le digo 8 a este cabrón. 8 horas de pinche. A lo pendejo. Le digo a este güey, mira, güey, mejor no seas pendejo, ponte listo, junta tu feria, güey. Al rato que cumplas tus pinches 18, 21, bótate a la verga a Las Vegas. Verga, ¿hasta no tienes 18, bro? Tiene 15, 16. ¿Cuántos tienes, güey? 16, güey. Es lo mismo. No, que pero tú tienes toda tu pinche vida ahead of you, bro. Es lo mismo que le digo a mi carnalito. Siga los consejos, bro. Ahorita, en esta edad, ahorita, a lot of people your age, bro, they want to stunt, they want to have the nice this. I'm not saying tampoco no te compres algo, pero have discipline. Sí, have sí, discipline, sí. Ten disciplina, bro, y de aquí en 10 años, bro, vas a ver dónde vas a estar, bro. Es lo que le digo. Neta, bro. Le digo, no te estoy diciendo que no te compres ropa cara, pero no tienes que andar siempre con ropa cara. Vez en cuando, güey, si te mataste a la verga chingándole, te mereces un pinche, unos buenos zapatitos a la verga o algo. Así, sí. Cómpratelos, pero no tienes que andar aparentando con la gente lo que no eres, güey. ¿De qué te sirve traer un chingón? Como esos los que traen tan chingones, yo también los tengo, A ver, mi compa, ¿qué planes tienes para la bandeña ya esta nueva época? Andan nuevos miembros y todo, pero gracias a Dios todos están para jalar al 100 y... hacer unas grabaciones, queremos hacer de corridos inéditos, como el que les cantamos hace rato, y luego, echarle chingazos para la gente aquí local. Nuestros planes son quedarnos aquí local. Seguir tocándolos también, los corridos que los sí, de todo. Para nosotros, lo que nos gusta es que, a mí lo que me gusta es que cuando lleguen y me dicen, hey, cabrón, que échame que 20 mujeres... Ahí le va, cabrón, no decir, es que no me la sé. Nosotros tenemos de todo, pero grabarle para la raza nueva y para la gente mayor, para una todos. Una cosa que nos gusta a mí, a Juice y a mi carnal, es que los grupos de Chicago escriban sus propios corridos, hijo. Ey, pues nosotros traemos... Es lo bonito. We always, like I said, los músicos que tenemos relaciones, les decimos, hey, bro, anytime you guys have something new, we might not have 1,000,000 followers, but hey, bro, we're here to support everybody. You have something, bro, hey, Juice, Israel, can you put this up? Man, we're going to support you guys. Especially if it's original work, because we're here for our local people, bro. And like we said many times, we feel like nuestra gente local, bro, is underestimated, bro. And it's not, it's underrated, bro.
pero al mismo tiempo es porque a lot of us no hacen lo que hacen allá en, como en California. Come out with your own material, bro. And that identifies you now. Sí, sí. Eso identifies you, because when you're just doing covers for other people, you're just sitting here covering somebody else and you're giving them promo. And I'm not saying that's wrong. It's not wrong, pero si tienes el talento para escribir algo, y eso, así es como van a seguir adelante, y bro. Y es como me dijeron los compas de La Potrilla, saludos para el compa Chabelo. Una vez me dijo, andamos en unos premios y estaba chiquito el pedo y ¿premio todo? ¿Premio los Grammys, mi compa? Y llega, sí, no, era algo chico, va, y un chingo de grupos no fueron, pero ahí estábamos y nos tocó estar sentados juntos y la chingada ahí pisteando y todo. Y me dijo, ¿qué te hizo venir? No, le dije, pues, andamos en este pedo y todo. No, me dijo, me da gusto verte aquí, dijo, y quiero que tomes esto en cuenta. Y yo desde ahí lo tomé en cuenta de mi compa Chabelo, dijo, cualquier promoción, güey, así sean dos personas, te conviene, güey. Dijo, no subestimes a nadie a la verga, dijo, porque uno en veces quiere que, oh, lo más perrón de Chicago, porque viene de la ley, o sea, ya te van a oír más. No, dijo, cualquier pinche mínima promoción que te den, tú tómala, güey, porque nunca sabes cuándo ese vato va a estar acá arriba, y si tú vas cuando él está abajo, y él sabe cómo actuar, te va a ir para arriba. Lo chingón de Rancho Humilde es que ellos son, sus promotores son de la calle, son chingones porque sus promotores no son de la radio, son de la calle. No, ¿verdad? Pues son chingones al simple hecho de que están donde están. Sí. Por eso están donde están, porque son cabrones. So pero ellos nos dicen que, como dice Jimmy, la radio nunca nos... No nos promociona. Hey, a nosotros nos promociona la calle. Sacamos un CD, la calle nos promociona. Sí, sí. Sacamos un disco, Y es que ahorita con las redes sociales, güey, sí, cualquier mismo, cabrón... Güey, yo de repente veo un cabrón y no es nadie en a la verga y tiene 5 millones de followers y toda la... La neta, bro. Sí, no tienes que subestimar a nadie. No, te never. Digo, fíjate, neta. Esa vez de Adán, fíjate, yo lo vi ahí bien morrito al cabrón y ahorita, ¿dónde anda el güey? Pinche vocesón. Oh, que you missed the story, you... Adán went to go see this nigga play. Estaba bien morrito, güey. Adán, güey, no, ejemplo. Fue afuera, allá en el sur, güey, estábamos tocando. No le cuente la historia, que la escuchen en el party. Como quiera, saludos para mis compas de After Party, puro para adelante, apoyen a la verga, puro pinche talento local. Igualmente con la bandeña, pura bandeña, la verga también, igualmente. Una pregunta que a Jules le gusta preguntar. ¿Cuál es la pregunta que le gusta preguntar, mi compa? What's your opinion on... on the After Party Chicago, guys. ¿Qué es tu opinión, especially you, usted que los conoce, because, you know, there's other people who have criticized us. I don't give a shit, you know what I'm saying? But there's other people who have criticized us. Y luego el habla al chile. Que have criticized, que no, pues que esta gente, que esto, y I'm not even going to say the words that we've been referred to. No, por la neta. Pero usted que los conoce, y los conoce de... Son mamones. No, sí podemos ser mamones. No, la neta es lo mismo de mi parte. Yo, cuando te digo que empezamos y que nos fue bien, en cuanto nos fue bien, yo era una mierda de persona para la mitad de la gente de Chicago. ¿Sí me entiendes? Porque... So you're saying that we're mierdas. Lo que estoy diciendo aquí son es gran mierdas. Cuando alguien te vea que te va a ir bien, güey, eres una puta mierda para la mitad del mundo, güey, porque su puto ego, güey, no puede dejar ver que estás haciendo tus pinches cosas bien. Pero yo que los conozco a ustedes, porque no los conozco nomás porque iba a sus tocadas, güey. No, personal, we've been to your house before. We've been to your Somos like, compas, los considero like, compas. Son a toda madre, güey. Y entonces, la gente, güey, habla sin saber, güey. ¿Sí me entiendes? Pero el día que realmente lo conocen a uno y saben quién es uno, o sea, saben que uno no se porta mal, al menos que no te guste cómo actúas ya tú o algo, pues vas a valer verga. Pero si te va bien y si eres derecho, güey, o sea, que dices lo que piensas, vales verga para la mitad de la gente. Exactamente. Pero la gente, like, that's how we are. Exacto. Somos gente que... dices lo que piensas. We don't bite our tongue. Me vale verga que sea el puto presidente que está aquí contra nosotros. Entonces, that's how we are, bro. And I feel like sometimes people... They're like, hey, bro, my nigga, like, hey, yo soy un hombre, but we're men, my nigga. I'm not gonna hold my tongue for nobody. We don't just sit here and disrespect people nomás por disrespect people. We don't do that. Si hicieran eso, güey, a lo mejor ni nos juntábamos. Yeah, no, la neta, we always treat people
the way they treat us is the way I'm gonna treat you. That's the way I was raised. ¿Cuántos años tengo conociéndote a ti, bro? Íbamos juntos al pinche al Acapulco, al Atlantis, güey. Yeah, no, that's a long time ago. Years ago. Me nada con este vato, pero le digo, son una chingonería, güey. El pedo es que la gente, güey, no te puede ver bien, güey, porque vas a valer verga, güey. Porque mucha gente dice, ah, esos güeyes son bien mamones, son bien... We're not, bro. We're not cocky. We're not even that. Pero mientras... We really want to be cocky, but we could be cocky. We're not, bro. Somos... I think we're people that try to help people out. We try to motivate people. We try to... Lo que nosotros sabemos a lot of time, the information we have, we try to spread it to other people. We're not people who are, like, haters. We're not... Right. Like, even other promoters, bro, like, we're not haters, bro, my nigga. We're here para seguir adelante, bro. Push people, apoyar a la gente. Yo no estoy para decirles. Es que a mí me han contado. Yo los conozco, vato. Sí, ¿sí me entienden? Oh, yo sé lo que son ustedes. Ustedes saben lo que soy yo. Y sí, pienso que por cómo se porta uno, tenemos esta bonita amistad. Yeah. Y si fuéramos mierda uno del otro, no estaríamos ni aquí, la neta. The conversation, the whole podcast conversation wouldn't even have gone like this. And it went out just like if we were sitting at your crib or in a car. Se les acabó la pila a las cámaras. Se les acabó la pila a las cámaras. Fierro Domínguez. Ya saben, mi casa es su casa. Give us your social medias and all that. Las cámaras de Servando LL. Ahí nomás métanse La Bandeña. En YouTube es La Bandeña TV, creo que en Instagram es La Bandena. ¿Cómo no? Que crea, le pegó la modelo. No, no, ah, mi compa. Es que no me acuerdo bien en cuál de todos. ¿Y el MySpace cuál es? No tenía la ñ. Eso es La Bandena, pero es La Bandeña, La Bandena, La Bandeña, La Bandeña TV y La Bandena. Ey, ahí para los que no saben cómo se llama. If you don't know how to do the ñ, you just gotta hold it down. No, no. Pero la computadora es... Ah, verga. What about you? What about you, my nigga? Add me at Christian_24. Y el tuyo también, tu personal one. Edvi 89, parientes. Puro 89, 31 años, bien vividos a la verga. Ah, bueno. Y ahí estamos, viejos. After Party Chicago on YouTube, After Party Chicago on Facebook, After Party Chicago on Instagram. Y mi compa Juice es el que corre el Snapchat. Snapchat After Party Shy. My personal Snapchat, Juice424APC. Y ahorita se va a hacer también un Instagram para el pinche. Nave's gonna have his shit. Ahorita anda castigado. He's about to get put on hustle. La Bandeña. No sé, sigan a La Bandeña en Spotify. También ahí están los compas. Todo el pedo. Ay, mi compa, cierre la pinche noche con un corrido, viejo. Vámonos, ¿cuál está bien? A ver qué pinche sale. Ahí sale. El compa Edwin y su Bandeña. Ah, güey, es pinche ritmo. Wey, ese ritmo está perro, viejo. Sígale. Vámonos, dice y suena más o menos. Por Junior llevo el apodo, mi padre me dio su apodo. Pa' mis amigos, buen rollo y muy derecho ante todo. Eso me enseñó mi viejo, salí como él y ni modo. El party va comenzando, las damas ya están llegando. Mi plebada está fumando, motita pa' relajarnos. Pues ya no tenemos lucha, no la pasamos forjando. Por L yo me la paso y a Las Vegas voy de paso. Los nightclubs y los cálmate, casinos, Juice, cálmate, Juice. Pa' divertirme un buen rato. Andamos de arriba abajo, pues es parte del trabajo. Una troca deportiva, también en carros de lujo, por el freeway o en las Juice. Calles. Sáquela, ¿quién cobra? Sáquela, ¿quién cobra la verga? Por la y todo. Perro, hijos de la verga, arriba Zacatecas. Sáquenla. La cerveza y el champagne, lo que me gusta. La cerveza tomar, y el chuchiflín, puto. Que no falte para darnos un buen relax. Me gusta gozar lo bueno, por eso hay que trabajar. Un saludo pa' mi padre, le agradezco sus consejos, el orgullo yo lo tengo, porque es un hombre derecho, aquí estaremos al 100, soy Junior y aquí andaremos. Y arriba los Aparicios. Ahí quedó pariente la Bandeña, qué guabranse los meos la verdad. Yegua, mi compa, usted fue el que empezó lo de la yegua, ¿verdad? Yegua. Como si bemol, será si bemol. 30, hijo de su pinche, tiene más barra que yo. Mira lo que está diciendo la gente, luego la Bandeña. Dos negros de chus. Mire, que nomás mire, viejo, ¿eh? A ver, nomás déjame en tono un poquito, a ver, dale. Sí, te lo digo.
mató a muy temprana edad. Por eso vivió traumado. Luego superó su trauma lento. Duró a los chingazos. Ahora nadie lo detiene. Dice que se lleva ondeado. El señor se la navega con su cuerno por un lado. Si no sirves pa' matar, no vale, sirves para que te maten. Yo le salgo por delante antes de que ellos me atrapen. Con mi pechera y mi cuerno, soy bueno para el combate. Encapuchado y de negro, y mis botas militares. En preparación me encuentro para entregarme en el equipo. Traigo clave respetada y charola de maldito. Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido. Envío uno para mi gente, colaborador activo. Si vamos a trabajar, hagámoslo con coraje. Y ya se metieron los contras, ahora vamos a atorarles. Que el convoy no se separe, para que no haya escape. En mi camioneta 4, viene el que planeó el ataque. Por eso soy el señor, y el muchacho de los llanos. Hermano de Javier Torres, tátate, está respetado. Apoyado por los antras, por Gonzalo y sus hermanos. Y mi gente que no raja, andan bien empecherados. En preparación me encuentro, pa' entregarme en el equipo. Traigo clave respetada y charola de maldito. Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido. M1 para mi gente, colaborador activo. ¡Vámonos! ¡Saludos, viejón! Y con eso los dejamos, compas. After Party Hierro. Chicago a la verga. Tenía 10 años que no la cantaba la güey. That's my shit, man. Sas. Me alteré a la verga. Hierro, we out this bitch, ya, man. Ya se me había olvidado lo bonito que cantaba, hijo. Shout out. Era en la mañana, el día no recuerdo. Llegó una llamada, todos a sus puestos. Tan frías como el hielo, alisten sus armas para el enfrentamiento.